Ahí sí, vos tenés que Ahí gastar sí, bo, ahí tiempo. sí. No, pero es que estamos ahí, al menos estamos juntitos, pues. A ver, espérate. A ver. Chucha, No, chucha. sin querer, no, no, No se me ponga así que no me puedo mover. Ah, que por qué me decía mentiroso, que me acaba de decir. No, que ya sé que di mentiroso, algo así me dijo. no, no, yo te digo nomás. Pero si... Venga para acá. Qué guay, joder, soy cura, no dije, que me culiao. Está bueno, voy a cobrar aparte. Párense, 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 párense. Mi amor. Ya, jefe, ahí se la entrego. Cuídela harto, por favor. Mi amor, Ella se es ve especial, preciosa, se ve preciosa. gracias. La puedo abrazar, ¿cómo Muchas se encuentra? gracias. Sí, obvio. La quiero Listo, mucho, mi vamos a amor. parar. Yo Para, bueno. también, estoy muy emocionada. Tenemos que Cásalo, continuar cásalo, rápidamente, cásalo, rápidamente, rápidamente, rápidamente. Oye, ¿qué está pasando? Ay, no. Tranquila, tranquila. Silencio, por favor, en la corte. ¿Alguien quiere que Silencio. se lo ponga? ¿Cómo? Digo, digo, alguien que se oponga. Yo. ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón. Bueno, ya, debes repetir después de mí. Yo, Leopoldo, te recibo a ti, Julieta, para ser mi esposa, para tener tiempo de dejarte hoy en adelante, para el bien, para el mal, en la riqueza y en la pobreza, en salud y enfermedad, para amarte y cuidarte hasta Le que la dije muerte que nos venía a separe, y hablar si para Dios ni vos. necesita 20 lucas, se las presto. Yo, Leopoldo, te recibo a ti, Julieta, para ser mi esposa, para tener tiempo de dejarte de hoy en adelante, para bien y para mal, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, para amarte y ¿Cómo voy cuidarte a hasta que saber? la muerte nos separe. Papá, papá, ¿estáis bien? Papá, concha tu madre, papá. Mal. Aló, mi papá está tirado al suelo, mi papá. Y con ese cuchillo, cuchillo. No voy a luz. Ayuda, ayuda, papá. Papá, tranquilo, papá, tranquilo, ya va a llegar la ambulancia, tranquilo. Doctor, dígame por favor que mi papá va a estar bien. No me quiero quedar solo. Es lo único que tengo. Mi mamá no me contesta. Estoy solo. Diosito, sí. Si existe de verdad, por favor, no dejes que mi papá se muera. Es lo único que me queda en esta vida. No quiero quedarme solito. Amén. Gentecita, ¿cómo está mi gente? La verdad, no sé qué voy a decirle. Deme un segundo. ¿Cómo están todos? Más de 750 personas. ¿Cómo están? Les voy a poner un poquitito de música. La ambulancia llegó a tiempo, ¿no? ¿Llegó a tiempo la ambulancia o no? Es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen viernes. Los quiero mucho, gente. ¿Cómo han estado? Gracias por estar otro día más aquí. Al tiro de muestra. Pero tranquilo, weón, tranquilo. Estoy viendo mucho, mucho el chat. No alcanzo a leerlo, weón. No alcanzo a leer el chat. Vamos a ir entrando al rol. Se ve mal. Da lo mismo. Puta la weá, ¿de verdad se ve mal? ¿De verdad se ve mal? Puta la weá. Ya, bueno, no importa, gente. Lo que importa es que lleguemos a saber si es que realmente el guasito está vivo. Lo bueno es que Gavilán llegó a tiempo al parecer. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Estamos tristes, ¿por qué se ponen tristes? ¿Por qué se ponen tristes? ¿Ustedes creen que el guaso va a morir? ¿No se ve bien? ¿Creen que el guaso va a morir o no?
Yo creo que no. Sí, no se puede. No. Cabrón. Desde ahora, si el guaso está vivo es solamente por el gavilán. Era la única persona que llegó a salvar al guasito. La única. Guaso indestructible. Nosotros te dijimos, paga el psicólogo. ¿Cómo estáis, Benja? Buena Rodri, buena Ricky, buena Benjita. Buena McLovin, ¿cómo estáis? La Julieta. No sabemos. No sabemos, la Julieta. El guaso tiene presente que la Julieta se va a suicidar. Y ya pasando el tiempo que pasó, gente, el guaso quizás no lo encontró. No encontró el cuerpo. Por ende, asume que Julieta está muerta. Entonces, lamentablemente, gente, lamentablemente hay que seguir la vida. El guaso tiene que seguir, si es que está bien para continuar. Va a ser un momento difícil, muy difícil para el guaso, gente, muy difícil. Pero el guaso sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer. Quizá le va a costar superarlo. Anda con la meca, pero weón, hermano. Pero weón. Roda del cielo. ¿Está la meca? No. Cabro. Oh, pero weón, póngase en el lugar del guaso, pues weón. No. Roda del cielo, compañero. Al tiro, cabro. Estoy llegando al... Estoy abriendo el roleplay. Bueno, está bueno igual. Está entretenido. Apocalú, como dice mi compadre. A poca luz, como dice mi compadre. Ya. A un colega. Ya, mi gente, ahora sí. Ahora sí. Le mandas guasito por siempre la cámara. Sí, tranquilo, gente. No la estoy poniendo todavía. Ahora sí. La lunita podría ser una posibilidad. No, pues weón, no. ¿Cómo va a decir esa weá? ¿Cómo va a decir esa weá? Pégate un bongazo. Oh, weón. Ya. Gente, partimos desde ahora. ¿Qué nos estás poniendo? ¿Cómo? La Julieta está embarazada, sí. La Julieta está embarazada, gente. Eso es lo importante. Eso es lo que el guaso quizás lo va a matar. Lo quiso matar. Ahora sí. Vamos. Papá. Papito. Papá. ¿Está bien? Capitán. Papito, estaba tomando desayuno acá. Me la paso todos los días durmiendo acá con usted a ver si despierto. ¿Qué pasó? No sé, te pillé botado en la casa con un cuchillo y despertaste acá, estuviste en como una semana. Tu cámara, ¿verdad, weón? Me sentí muy solito. Al tiro pongo la cámara. Te extrañé mucho. Pero, a ver, espérame. Espérate, va a poner la cámara, puta, se me olvidó, weón. Alerta, cámara, trigger, QR, no, el QR no, cuenta de sub. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Me podéis decir por qué estoy aquí? ¿Qué me pasó? No sé. Le llamo tanto a la mamá y tampoco me responde, pero... ¿Tu mamá? Lo pillé. ¿Dónde está tu mamá? No sé, no responde. Pero... una semana entera en coma. ¿Estuve en coma? Sí, una semana entera. Sí, bendito. No se nos había ido. Está el tío Johnny y el tío Elba abajito. ¿Están abajo? Uh-huh. Oh, me dieron el alta, ¿verdad? No sé, parece que yo todavía lo veo medio mal, pero de más que sí, po. Deberían examinarlo. Puta, el concha de tu madre. Arranquémonos de aquí. Pero, ¿se siente bien, Pérez? Bueno, aquí todavía se puede hacer sub. No te escucho.
Le pone la mano en la cabeza. Oh, sí, estoy bien, creo que estoy bien. Gracias, Danquito, mi hermano, muchas, muchas gracias. ¿Qué le pasó? Estoy bien. Ya va. Puta, póngase gas, medidor floribondio. Oh. Oye, ¿por qué chucha no me sacan la corbata, weón? No sé, no sé, te me enseñando el tío ya. ¿Cuánto? Una semana entera usted estuvo. Una acá? Semana estuve aquí. Uh-huh. Una semanita y. Jesús, madre. También trato de llamar a mi mamá, pero. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? Algo muy grave. ¿Qué? Contesta nomás. Por la chucha, el celular, Julio, no me deja. No me deja. Necesito que vengáis conmigo. Papá. No me asuste tampoco, po. Vamos al 1. O al 2, al 2. ¿Dónde está este cabro culiado? Ven pa' acá, po, weón. ¿Dónde está el weón? Buena, Dania, ¿cómo estás? Cabro, no quiero nada de MG en este directo. El que llegue diciendo cosas así se va a ir silenciado. No quiero nada de MG. ¿Ya? Puta, este cabro chico es más weón que las palomas. Puta, que te costó, cabro culiado, weón. Es que no, no alcanzan los botones, papá. Oh, no me hagáis reír, po, weón. Si no fue con esa intención, perdón. Guachita rica. Ya, guachita rica. Oh, necesitamos irnos rápido aquí. Ya, ya le copiaron la vestimenta. Gaby, 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 ¿qué pasa? ¡Jefe! Jefe, ¿cómo está? Ay, yo también. Mire lo que le traje. Mire lo que le traje. Le iba a traer una. Le iba a traer marihuana, pero me la fumé en el camino. Oh, conchito. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo está, jefe? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa la flor? Aquí mi hijo me dijo que estuve una semana en coma, conchito, madre. ¿Cómo? En coma, weonao. En coma. No coma, en coma. ¿Coma? En coma. Vámonos, ya, vámonos. Ya, tira, tira, tira. Se te muere. Vámonos. Después de nada, después de nada. Lléveselo nomás, pero lléveselo. Pero lléveselo, lléveselo. ¡Qué onda! Ese guan hay que llevarlo al cielo. Es el del Supra, me robó mi Supra y está atropellando. Despejen el área, despejen el área, repito. Despejame el hoyo, mejor, chancho culiao. Este es su auto, ¿no? Este la pura cagada, conchetumare. Buena, Black Sep, ¿cómo estáis? Venga, atrás, pues, weón, venga. Ay, verdad, weón. Espera. Papá, ¿qué era eso? Puta, no puedo, que decir. Dale, calla, hermano. Tengo que contarte algo, bueno, contarle a todos ustedes, en verdad. Pero sobre todo a ti. O sea, porque yo a mí. ¿Qué es con respecto a tu mamá? ¿Quién es ti? El Gavilán. Ya, suba. Vayan a cerrar los dos porque estarían conversando. Ah, no. Ah, ya fue, ya. Y el Elba, ¿dónde? Yuya está, ya cagó nomás, weón. Se está pelando, ese coche, eso, anda con una dama de compañía. Sí, me voy a ver. Es buena onda la chiquilla, se llama Amy. ¿Cómo que de 15 años, sí, weón? Espera. No, me equivoqué, perdón. Ah, sí, no es. Ya, miren, tengo que hablar con ustedes. Si pueden, no sé, ir a algún lugar bonito por último para que reciban bien la noticia. Podemos ir para acá, Johnny, mira. O sea, yo creo que sí, es lo que estoy pensando. No creo que se pueda recibir ni en el lugar más bonito en el mundo. No, pero tenemos que al menos intentarlo, güey. ¡Un cao! ¡Mira, mi gente! ¡Muchas gracias! Oye, estamos a 150 seguidores de los 13K, hermano. Miren. Funcionó el otro coco. Me dejé llamar a mi mamá de nuevo, que en una... Inténtalo. Cuidado, ese Juan se está cayendo, ayudémoslo. ¿Cuál? Este aquí.
Sí, igual de volado. Aguanta, oh, no, me asusté, weón. Che, tu madre, mi compadre. Buena, Katy, ¿cómo estás, mi gentecita preciosa? Hay que siempre al servicio. Papá, la mamá no contesta. No te va a contestar. ¿Por qué? ¿Está enojada conmigo? ¿Yo qué hice? No, no está enojada contigo, mira. Les tengo que contar algo que es muy importante. Yo... Bueno, estuve en la clínica no por accidente. ¿Por qué estuvo? Aquí a la derecha. ¿Se voló? ¿Se fue en palia? Ojalá hubiera sido por eso. Me intenté matar. No. Por eso el cuchillo. ¿Qué por qué? ¡Oh! Yo ahí lo maté, parece. Perdón, Espere, espere. Voy a estacionar el auto en la arena. Ya. Intenté asesinarme, matarme con el cuchillo, pero parece que no pude. La Julieta. No, me iba a dejar solo. Disculpa, voy a poner mi hijo. Un cama a armonizar. Deme un segundito. Tu mamá falleció. ¿Qué? ¿Qué? Tu mamá ya no va a estar más con nosotros porque tu mamá... Tu mamá murió. Se suicidó, hijo. Se suicidó. Y por eso me intenté matar yo. Pero hay algo peor. ¿Qué puede ser peor que mi mamá se haya muerto? Tu mamá estaba esperando a tu hermanita. ¿Cómo? Yo voy a tener un hermano. No. Yo voy a tener un hermano. ¿Cómo es que la acaba de dar? Está agarrando mal huevo. No, no estoy. Supongo que me está agarrando mal huevo. No, 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 no es hueveo. Ojalá fuera hueveo. Se suicidó la jefa. Yo intenté. Conche su madre, no me hagas. ¡Ser jefe! No, pero lo peor es. Lo peor. Lo peor no es eso, es que estaba. Estaba embarazada, po. ¿Qué? Ya, tranquilo, no rompan el auto, po. Vos que miráis, guatón. Y se murió tu hermanita. No puede ser. Gracias, Spiterno, mi hermano. 290 bits, hermano, eres un grande. Así? Un grande. ¿Cómo te lo digo? Estaba embarazada. ¿Y por qué? ¿Quién fue para decirnos? ¿Usted no sabía? Yo sabía, ayer me enteré. O sea, hace una semana me enteré. Y me dejó una carta. Me dejó una carta en la casa. Me dijo que me había dejado alguna cosita. Y yo llegué y más encima llego y empiezo a leer la carta. Y me decía que. Que ojalá continuara sin ella y que cuidara a Gavilán, a la Dulce. Pero no pude y intenté matarme, po, weón. Tiene que ser broma, jefe. Tiene que ser broma. No. Va a ser para un... Final. No puede ser, papá, no me. No, jefe, no lo puedo creer. ¿Pero por qué estás celebrando, no. Po, weón? No, estoy mandándole. No estoy mandándole bendiciones. Bueno, intenté, ahora estoy solo, la verdad, solo tengo a mi hijo. ¿Y cuando creíste que era la peor noticia, les tengo una más triste? ¿Cuál, conchetumadre? ¿Cuál? Adivinen quién me llamó. No, Natalia. Tomatito, weón. No. No. ¿Qué chuchas del tomatito por acá, conchetumadre? No sé, ni cómo, ya tiene mi número, pero jefe, no puedo creerlo. Tranquilo. Qué triste lo que me cuenta de la jefa, no. No, pero mire, ella se fue, pero se va a transformar en forma de amor.
Sea como sea, Dios le va a traer a alguien en su camino, recuerde. Siempre. Coño, no lo va a dejar solo. Madre. Espero por mi mamá. No sé qué hacer, weón. No. Estoy solo con la banda. No tenemos gente. Estamos para la cagada. Perdí a mi mujer, perdí a mi futura hija. Vamos a tener que hacer el funeral, pues no. Yo creo que hay que ir a enterrarla. Hay que darle una despedida bonita, invitar a la gente que la quería, que la apoyaba, a su amigo, la Calina, la Mojo, la Maya. ¿Por qué pasó? El hermano de la Margarita, de puta que le dicen. Galatón, la novedad del módulo 15, todo su amigo. Gracias, por, Martín, por eso tiene que estar presente. Pero lo malo es que nunca encontramos el cuerpo. No lo encontramos, no sabemos dónde está. ¿Cómo que no lo encontraron? No, pues, weón. Te mando la ubicación por WhatsApp, háblame por WhatsApp y te la mando. Por favor, háblame. Vale, si venís, venís solo porque estaba hablando de una weá seria, vos ahí. Me llamo Elba. ¿Qué vamos a hacer, weón? No, necesitamos hablar con el Elba también y empezar a organizar ya la banda otra vez porque ya no puedo seguir solo. No, jefe, es que yo no puedo creer la noticia que me dio. Me dejó pálido y esa weá imposible. Oh, Gavilán, conche tu madre, me pegaste en los cocos, no, perro culiao. No, es que está frágil, la ciencia lo pusieron, papito. Oh, weón, no, me acaban de operar ayer, po, weón. Se va a salir listo el tiro. Conche tu madre, con la conche tu madre. Me abriste los puntos seguramente. A ver, revisa, pégate una ojea. Igual tiene más puntos que yo en la PSU. Porque nunca la di. Oh, weón. ¿Qué veas, dije? Ya. Entonces me dice que el cuerpo no aparece. Y ella se suicidó, la mataron los milicos. ¿Cómo fue que yo justo me perdí esa parte? No, me dejó una. Como te contaba, me dejó una. Una nota. Diciendo que ya ella. Bueno, me venía hace días diciendo que. Que tenía que. Que quería matarse, que tenía ganas de morirse, que no tenía ganas de vivir. Y de un día para otro me dijo que me había dejado algo en la casa. Me dijo. Y me dio un beso y me dijo: ojalá nunca lo olvide. Y llegué a la casa, empecé a leerlo. Decía: cuida al gavilán. Que haberme conocido era lo mejor que le había pasado. Y pura cosa así, que no me olvidara, que cuidara al gavilán, que nos encontráramos en otra vida y que ella lamentablemente no iba a estar más, que se iba. No. Iba a tentar con su vida. Bastante egoísta de su parte, sí, como la deja cuidando hasta cada chica. Le dejó la más difícil, yo hubiese preferido morirme yo. Yo no. También, pero bueno. Mire, ahora el gavilán, según lo que me contó él. Me salvó, po, weón. Yo estaba desangrándome. Y este cabrón. No, nada inútil, maricón culiao. Toda la bastarda, tonta, cochina, lacra, buena, estúpida, weón. Ay, la concha de tu madre. No te volvías a matar conmigo nunca más, weón. Yo también te quiero. Nadie más. Así que miren. Yo. ¿Les parece si yo voy a tomar un aire? Voy a mi mirador, el que está aquí. Por aquí. Papito, mírame. Te encargo el gavilán unos 10 minutitos, ¿ya? Sí, mírame. No, y tenemos que esperar a este buen del Elba, así que lo esperamos acá y yo creo que vamos a buscar a Pucón, embolarse o algo mientras. Papito, mírame. Yo no me voy a demorar mucho, la verdad. Papito. ¿Qué? Mírame. Te estoy mirando. Vaya nomás. Vaya nomás. Hola. ¿Cómo estás, jefe? Te perdiste todo, pues, weón. Sí, por ahí me cuenta ahí una weón. Se murió mi mamá, concho de tu padre, se murió mi papá. ¿Cómo? Corta. Básicamente. Me mató, intenté suicidarme por lo mismo. La Yuli. La Yuli. Oiga, y la dulcecita, cuénteme que. No, no le cuenta. Está bien la dulcecita, y la voy a llamar más ratito. Pero, no, va a estar muy triste la pobrecita. Sí, también le tengo que contar, así que. De hecho, voy para allá. Te contamos nosotros, ahora está muy triste y dijo que tiene que ir a pensar las cosas, así que vaya nomás. Lo voy a llamar. Oye, Johnny, dame tu número. Papá, ¿puedo darle yo la noticia a la dulce? Ahora la voy a ver a la dulcecita, po. Oiga, jefe, pero le puedo pedir un favor. Espérate, Johnny, acércate para mí. Acércate para acá. Pero qué. Dame tu número. Ya, vale.
Aléjense, aléjense que le voy a compartir el... Dano. El número. ¿Qué es? ¿Qué es? No MG, no MG. Ya, gracias. Hay cualquier cosa me llamáis y te voy a tener guardado ya. Jefe, necesito una tola. No tengo para darte. Pero... No tengo para darte. Pero jefe, nos vamos a estar aquí si no vamos a poder trabajar. Oiga, queremos que le trabaje o no. Puta, ¿quién tiene pistola aquí? ¿Pucón tiene pistola o no? Nadie tiene, tiene solo el Johnny. No, con el, puta, con el Johnny lo... Conche su madre, weón. Ni una weá hacen bien, weón. Ni una weá. Tiene una ahí por la camionería. Ahí tení. Mamá, conchito. Lo llamo más rato. Ya. Yo voy a... ¿Dónde está mi autito? Puta, déjalo más lejos, pues, weón. ¡No! ¡Sempiterno 5 sub, hermano! ¡Conche su madre! ¡Muchas gracias, pariente! ¡Se pasó! ¡Un beso enorme! ¡Muchas, muchas gracias, hermano! ¡Eres un grande! ¡Uy, qué! ¡Sempiterno, hace cuánto me seguís! ¡Que llegó y tiró 5 subs, weón! ¡Qué grande, pana! ¡Muchas, muchas gracias! Pero tenemos que pensar las cosas, gente. Nosotros quizás no... No queremos seguir viviendo. Tenemos que ver los pros y los contras. Mire, tenemos al gavilán. Pero perdí a mi hija. O sea, ahí estaba más contento que la chucha saltando en una pata. Por eso la Julieta quería matar. O sea, quería, estaba tan triste, pues, weón. Muchas gracias, Sempiterno. Ni un grande, weón. Muchas gracias por tu... Por tu... ¿Cómo se llama? Por tu apoyo, hermano. Muchas, muchas, muchas gracias. Ah, que soy, weón. Mejor que el mirador de arriba, pues, weón. Este es el mirador de arriba, ¿no? Martin barra baja X14. Come y toma agua. Come y toma y come y toma agua. Voy. ¿Cuánta agua tengo? Ahí sí. Come y toma agua. A ver. Comemos. Ah, ya me andaba bien, pues, weón. Son entero cuático usted, weón. Lo que importa, gente, es que ahora, en este momento. En ese. A ese no. ¿Por qué no? Allá siempre íbamos con la Julietita. Luego así tenéis todas las weas de punto agotadas. Ah, sí, cabros, que los desactivé porque hacían mucho ruido en su momento y lo empezaron a gankear demasiado. Y a veces me cagaba los clips, weón. Sí, fue solamente por eso. Pero bueno. Contexto, porfis. Ayer, o sea, hace una semana se, más o menos se suicidó la Julieta, intenté suicidarme yo, salí de la coma, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿A qué se refieren? No entiendo a qué se refieren. Yo voy al... No entiendo qué me están diciendo, weón. Che, tu Mario, ¿quieren que vayamos al del edificio? A ver, canjearon cobertura de cebolla. Y Sempiterno se suscribe, va encima, weón. Muchas gracias, weón. Muchas gracias. Oye, Sempiterno, hermano, no ni habla. Ni habla, Sempiterno. Un grande, hermano. A ver, cuando te cortaste, te canjearon cebolla, de verdad. Oye, es que esa weá está mala. No puedo llegar y canjear una weá. Che, me... Tengo que subirle los puntos a esa weá, weón. Porque si no, estoy cagado, weón. Voy a comerme 5 cebollas a la semana, pues, weón. Tenir la media nave, hermano, está hasta godo, ¿no? Meo auto, cabrón. Oye, están metiendo caleta auto bonito al servidor, weón. Y hay mucha gente que lo está comprando. Está muy bueno, muy, 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 muy bueno. Paso. ¿Por qué dicen que no hagan? Pero, hermano, no digan nada de MG Bliss. En uno de los dos veníamos siempre. El de arriba íbamos con el gavilán. Esa es la única diferencia. Ah, puta, mi chupallita. No la tengo, weón. Vos nunca escribo, pero siempre estoy. Buena choco, hermano. Sí, eso es lo que a mí me sirve. Muchas, muchas gracias a toda la gente que está siempre ahí, weón. Come nomás. Diga que mañana estoy medio y quedé viendo tu directo. Un grande, hermano, un grande. ¿Qué guay? ¿Hay alguien aquí? Ya, me da nave, weón. Mira, hermano, Sempiterno, gracias por esas dos subs, hermano. Uy, qué grande, pero no habla Sempiterno, haría un grande, hermano.
Muchas gracias, Juan. Un beso enorme. Ah, está ocupado, conche tu madre. ¿Qué, weón? Está llorando. Gracias, José Miguel, por esa sub. Oye, qué weón esta mujer. Disculpe, ¿está bien? No. Oiga, no vaya a pensar en hacer algo. La veo tomando y en un precipicio casi. ¿Qué le pasó? Estoy un poquito borracha ahora. ¿Por qué mejor no se aleja un poquito ahí de la baranda? Bueno, yo también vengo acá porque estoy triste. ¿Por qué estáis triste? La verdad, lo perdí todo últimamente. No tengo nada. Todo lo que tenía en mi vida se desapareció. Prácticamente. Yo también lo perdí todo. Y me vine para acá, para esta ciudad. ¿Hace cuánto llegó acá? Hace unas horas. Ah, recién. No conozco a nadie. Me presento. Me llamo Victoria. No puede ser. Me da más pena. ¿Cómo justo usted se va a llamar Victoria por la chuta? Yo estoy embarazada de una niñita. Conche su madre. Mire, le digo algo para las coincidencias de la vida. Yo estaba casado hace una semanita atrás y mi mujer me dijo que iba a estar, que estaba esperando una niña. ¿En serio? Sí, y yo justo le dije a la niña, o sea, a mi esposa, llamemos a la niña Victoria. Y ahora mi mujer hace un tiempo se estiró la pata, se suicidó, se quiso matar y me dejó solo con mi hijo. Perdí a mi hija también. Y ahora justo me la encuentro usted. Aquí yo siempre venía con ella, ¿sabía? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba tu esposa? Julieta. Se llamaba Julieta y bueno, y ahora que, bueno, yo recién desperté, estuve en coma una semana porque intenté matarme. No aguanté mucho tiempo y intenté matarme, pero no. Al parecer mi hijo me salvó. Me vio desangrándome y me llevó al hospital. ¿Pero qué te hiciste? Me corté con un cuchillo el cuello. Pero parece que no fue lo suficientemente cerca de la vena. No, qué mala suerte. Qué mal. ¿Y a ti qué te pasó? La turulaca. Bueno, yo perdí a mi esposo también. Pero ¿también? Fue algo más como una decisión personal. Porque es por el bien de él. Por el bien de nuestra familia, por el bien de mi hijo y de mi hijastra, y bueno, de la niña que estoy esperando ahora. ¿Y pero por qué dice por el bien de él? Yo sé que él después le va a encontrar sentido a todo lo que pasó, a todo lo que estoy haciendo. Pero, o sea, lo abandonó y... Y él, y quizás como que habrá quedado. Y ella, él sabía que tenía estaba esperando una guaguita. Sí, de hecho, justo el día antes de... No, no, nada, nada. Chuta. Nada. Oiga, me presento yo también. No, perdón que no le haya... No me haya presentado, mi nombre es Leopoldo. Leopoldo, pero todos me dicen aquí Guasito. Hola, conche, disculpe. Todos me dicen Guasito, así que si usted quiere llamarme así, está bien. ¿Guasito? Sí, Guasito. ¿Por qué Guasito? Porque soy del sur, pues. No traigo la chupalla ahora porque se me perdió y no la he ido a buscar a mi casa, pero... Pero bueno. Oiga...
Dime. Usted me dijo que llegó hace nada, pues, ¿por qué? Si quiere le paso mi número, cualquier cosa que necesite, porque la veo bien mal aquí. ¿Tu número? Yo me lo consigo después. Es que me dieron un número reciclado. Ah. Ay, bueno. Raro. No, pero espérate, no creáis que no quiero tu número. ¿Ya? Ah, ya sí, porque yo creí que eso era, porque Bastian, bueno, pero está bien. Sí, sí, no, de verdad no es que no quiero tu número, no puedo darte mi número ahora. Ah, ¿no debe tener el chip o alguna cuestión así? ¿Eso se el chip y todo eso, tú sabes. Ah, ya no se preocupe, está bien. Si ahí me ve por la ciudad... Bueno, si la vida nos vuelve a topar en la ciudad, me lo pide, o me lo manda, o me llama, no sé si... O pregunte por el WhatsApp si alguien debe tener mi número por ahí. Así que ahora estoy viudo. Sí, pues estoy viudo, la verdad. Pero con el corazón aún tomado por la Julieta. Pero bien difícil amar a alguien que no está. Claro. O sea... Típico de ti. ¿Cómo? Nada, estoy borracha. Perdón. Sí, pues entonces... O sea, imagínese, no tengo a mi señora, no sé, no encontramos el cuerpo. Seguramente se debe haber tirado al mar. Si no se tiró al mar, no sé qué habrá hecho, pero no encontramos el cuerpo. Imagínese lo que es eso. Ni siquiera puedo cerrar la etapa porque la sigo amando y bueno. Ahí está. Muy mala. Me da pena verte con esos ojitos. Sí, la verdad es que, mire, estoy bastante triste, no le voy a mentir. No van a ser días fáciles. Fáciles, perdón. Tengo que cuidar a mi hijo que también está triste. Ahora tengo que decir a mi hijita. Que murió. ¿Cómo se llama tu hija y tu hijo? Mi hijo se llama Gavilán, que es un peladito con pañales, que anda por la ciudad. ¿Lo puedo ver? ¿Lo quiere ver ahora? Por favor, sí, ahora. Bueno, por sí, favor. Mire, lo voy a llamar, espéreme. Ya. ¿Por qué lo quiere ver? Trátelo bien, porque a veces se ofusca y putea a todo el mundo. Pero no es porque le tenga mala, ya, es porque solamente porque es así. Ya. A ver, ¿cómo está el número? No encuentro el número de mi hijo. A ver. Aquí está. Espéreme, lo voy a llamar. Ya. Ay, espérame, no me contesta por la chucha. A ver, pero llámalo. Sí, tranquilo. A ver. Quiero verlo, quiero conocerlo. Sí, no, tranquilo, quiero verlo ahora. Por lo. Ya, pero tranquila, si va a venir, no se preocupe. Ya, perdón. Por la chucha. Soy como un poquito intensa. Sí, perdona. No se preocupe. Ya no encuentro el número. Que parece que hay como tres números distintos y perdí. Se me reiniciaron muchos números. Este celular está por la cagada, conche su madre. Ah, no, gracias, no quiero. Chucha. Hijo mío. Papito corazón. Oye, ¿podéis venir urgente para acá? ¿Ah? ¿Podéis venir urgente para acá, para el mirador ese del edificio? ¿Me puede mandar ubicación ahí? Sí, te la mando al tiro, que aquí te quieren conocer. Ya. Mire, yo no ando... Puta, viejo, pobre. ¿Qué? No, que yo no ando... ¿Te quieren conocer? ¿Te estoy diciendo? No ando con ganas de conocer a alguien amorosamente, papito. No, si no es porque no te voy a presentar a nadie amorosamente hablando. Te estoy presentando a... Es que aquí en el mirador conocí a una niña que estaba... Está media borracha y está por pena igual que yo. Y estábamos hablando y le hablé de tipo y dijo: espérate, Johnny, culiao, espérate. Tranquilízate, hombre. ¿Quieres una cerveza? Papito, mándame la ubicación para ir con el tío Johnny. Te la traigo, ya, lo estás tramando, ya, chao. ¿Te traigo una cerveza? Sí.
por favor. Yeah. Me da una puta, me dijo que iba a venir con el Johnny, pinche su madre. Nube, cabrón, no tengo el número. Dile que venga solo, sí. Mañana lo publicaba en YouTube. Cabro, desde ahora voy a subir todo a YouTube. Todo. Pero voy a, por ejemplo. Oye. Cinco, weón. No. Dígame, papito. Tenéis que venir solo porque te quieren conocer a ti, vos, weón. Sí, pero ellos me van a dejar nomás. Ah, ya, buena, ya, ya, chao. Entonces, lo que voy a hacer yo, cabro, es descargar el VOD completo. Lo voy a editar, voy a recortar las mejores partes. Y en vez de las 4 horas de directo que tengo, las voy a dejar en 1 y media, 2. Y así les pongo las mejores partes, las partes de sin tiempo muerto y todo eso, ¿cachai? ¿Les tinca eso, no? ¿Vamos a sacar una nomás? A ver... Oh, me gustan esas. Me saca una cerveza. Muchas gracias. ¿Sí? La guante era mejor. Tan rica. Oh, sí, hace tiempo. Y yo embarazada, no la chucha. Oiga, ¿verdad? ¿Cómo anda tomando embarazada? Ay, puerta, va a salir fuerte, mi hija. Igual como mi primer hijo. Ah, ¿tiene un hijo también? Sí, tengo un hijo. De 5 años. ¿De verdad? ¿Y cómo se llama? Gaby. Ah, Gabriel. ¿Gabriel? Sí, Gabriel. Le digo Gaby. Ah, oye, ¿no está por aquí su hijo? Quizás pueda ser el medio del Gavilán, pues. No está. Se quedó con su papá. Ah. Mándala, Ubi. ¡Puta! Pucha, vos. ¿Y usted no le duele estar tan lejos de ellos? No te imagináis cuánto. Pucha. Uy, me imagino, más encima una mamá. Lejas de su hijo, complicado, pues. Se me iba a mandar, sí. Iba a mandar la ubicación a mi hijo, discúlpeme. ¿Sabís que voy a tener una guaguita en unos 8 meses más? ¿Va a tener una guaguita? Niñita. Oiga, pero. Niñita. Y justo está tomando alcohol, imagino que no le vaya a hacer mal a la guaguita. Tiene que cuidarla, pues. Sí, tenés razón. Te lo digo porque, mire, yo, si en este momento mi mujer estuviera aquí, estaría cuidándola. Uf. Sabía que, bueno, creo que no estaba en ese momento todavía embarazada mi mujer, pero puta que la secuestraron a la pobre flaca. ¿Pero cómo? La secuestraron, la iban a buscar, se me pedían plata y yo ahí como igual pagaba por la suya, pobrecita, weón. Pero parece que ahí todavía no estaba embarazada. Una vez hasta se le olvidó todo de mí, como quién era yo, que me habíamos, cómo nos habíamos conocido, todo no me recordaba y eso fue lo peor que me pasó, weón. Horrible. Gracias, me Panchito. Por esas 2 sub, hermano. Muchas gracias. Y Valecita también. Oye, por esa sub. ¿Qué voy a hacer ahora? Gigante. O sea, después, mire. Voy a ver. O sea, ahora viene mi hijo. Lo voy a presentar para que la conozca. Y bueno, después quizás voy a hablar con mi hija también, pues. Porque es necesario decirle. ¿Por qué me pregunta? ¿Quiere hacer algo? No sé. Si tenéis tiempo, podríamos salir o algo. Sí, o sea, mire, lo que más me interesa ahora, y bueno, imagino que usted también, como está en las mismas, quizás distraernos, no sé. Sí, creo que sería buena idea. Creo que nos merecemos distraernos. Claro, pues. Oye, como que esta cerveza sube rápido la cabeza, no se me siento ya mareada. Hasta me va a marear. Sí, ¿tú no? Disculpe, la tenía en el bolsillo, ¿ah? ¿Eh? Chuch. No me mojé nada. La metiste en la raja. Oiga, mi mujer decía lo mismo. Mire que llegó. ¡Hijito! ¡Mi niño hermoso! ¿Cómo que mi niñita? Si es mío, no me lo voy a quitar. ¡Hola! Hola, ¿quién es ella, papá? Ella se llama Victoria. ¡Hermoso! Papá, se parece a una del Final Fantasy. Me parezco, pero sí. No lo soy. Bueno, ¿cómo bueno, te llamas? Tan lindo no es, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno. Es precioso, cosita. No, ¿cómo sí. ¿Te llamas? Me llamo. ¡Pancho! ¡Eres un grande, hermano! ¡No te puedes sacar 4 zoom! ¡Eres un grande, peladito! No. ¡Muchas gracias! Me llamo. Gracias. Victoria, sí, Victoria. Como Victoria Secret. Sí, Victoria García.
Oiga, y aparte, ¿hay Victoria's Secret ahora ya? ¿En serio? Sí, en el mall. Puta, a la, tu mamá. Victoria's Secret, H&M. Hay de todo. Sarah. Podríamos haber llevado a tu mamá. Oye, qué precioso, mi guaguita. A tu mamá le encantaba Victoria's Secret, weón. Cagó, no lo alcanzó. Ay, no, abrázame. Oiga, no le tome cariño tan rápido que esté después toma confianza. Hermoso. Y si huele toallita húmeda. Uno punto un todavía. No, si por el que le pasamos toallita húmeda por la raja cada rato, si no se cambia el pañal, el weón. Soy ordinario. Maricón reculeado, soy ordinario. ¿Pero es verdad o no? No, o sea, sí. Pero no. Bueno, quizás información es necesaria. Chucha. Bueno, la señorita aquí también llegó recién. Muy bonito así que... el gavilán. Sí, pues espérame. Oye, gavilán. Espérate, pues, weón. Ven para acá, weón. ¿Qué te quedo? La chucha, weón. Te dije que te bañara, ¿o no? Pero si me bañé. Ay, ¿cómo queréis que? Quédate quieto. Quédate quieto. Espérate. Ya, un escupo. Es oye, que ¿cómo queréis que me bañe si dormí? Estuve una semana entera viendo si despertaba ahí en la clínica. Ya, ay, te quedó brillosita, weón. Ahí sí, pues, weón. Rico, está como nieve. Uy, te extrañaba. ¿Cómo que te extrañaba? Oye, chino, oye. No me lo vayan a quitar. No, es que tengo un pack de cerveza encima. Perdona. ¿Y qué tiene que ver eso, señorita? Está curada, pues, weón. Estoy muy curadita. You're drunk. ¿Viste? Están sirviéndote las clases de inglés. Mira, hijo, hablemos un inglés nosotros. Ya. Hello. Hi. How are you? Puta, el culo pronuncia como el hoyo. Oye, si yo te enseñaba todo lo que tú sabes. Todo lo que tú sabes te enseño. Ya. How are you, motherfucker? I'm good, thank you. Suck dick. Suck my dick, motherfucker. Suck my dick, motherfucker. Son of a bitch, what the fuck. Puta, el weón no decía otra weá. ¿Qué es eso? ¿Qué podría decir, mi papi? Dile así algo bonito a la señorita, por favor. Ya. ¿Cómo te enseñé yo? Mira, en español y después en inglés, ¿ya? Ya, a ver. Dale. En inglés. Ya, en inglés. A ver, ¿qué le puedo decir? Eso, hijo, bien. Dale, entrada segura. El baile. Conchetumare. Dale, hijo, con confianza. Entra con el bailecito y le decía algo. Bien, dale. Continúa, dale. ¡Hermoso! Ya, ahora en español. Ya. No puede ser, pechero. ¡Oh! Este bueno es muy chistoso. Mayen, pon los tampones. ¡Uy! ¡Te enamoraste a mí! ¡Qué juega, eh! ¡Dale, tu papito! ¡Oye, no baile, weón! Ya, bien, hijo, bien. Yo tenía pensado cantarle una serenata con usted a la mamá. Puta. Con esta canción. Mira, ahí va el tío Johnny abajo. ¿En serio?
Oye, este weón de ¿te cuento algo, Gavilán? Dígame. Yo. Oh. ¿Qué le pasó, weón? Se desdobló, weón. Oye, quizás estamos locos nosotros y nunca existió, weón. Quizás no está haciendo mal la droga, conchetumare. Weón, espérate, quizás si fumamos, quizás reaparece. Conche su madre, ¿qué haces con esa, weón? No tengo, me tiene el hoyo. Conche su madre, weón. ¿Podemos sacarte una hojita y pegarle unas quemadas? Sí, con confianza. Ya, espérate. Suerte nomás. A ver. Voy a sacar el bomb, tipo. Dale. Dale tu corte. ¡Ay, yo su madre, weón! Toma. Toma. Dale tu corte. Váyanse, ¿por qué? Quizá un recuerdo. Vámonos. Conche su madre, weón. Hola, mea bola. Oye, ¿Qué te pasó, weón? ¡Hijito mío! ¡Te fuiste en pálida, conche su madre, puta! Yo sabía que no tenía puta el papá. ¡Conche su madre, weón! ¡Ay! Soy un papá como el pico. No puede ser, weón. ¡Che su madre! Hijito, aguanta. Tranquilo, ¿eh? Esto es síntomas normales de una fumada. Ya, no te preocupes. Quizás te desmayaste nomás por mucha droga, pero tranquilito que todo va a pasar. Te llevo directamente al hospital. Voy a hacer que te atienda la mejor doctora para que despertís contento. Cabro, puta la weá. Ah, hermano, entré el reconche su madre, ya me tiene chato, weón. Puta la weá, weón. Cabro, yo no sé qué hacer, weón. Le juro que ya no sé qué hacer con Entel. Qué weá, me cambio de compañía, weón. No sé qué hacer, le juro, weón. Mensaje. Se ve mal, si sé que se ve mal, weón. Si sé que se ve mal, a ver, pensé. Es que, hermano, no puede ser que vaya 1000 de bitrate, weón. Hermano, qué chucha, weón. Es que, cabrón, según yo, Movistar es bueno también. O sea, Entel se supone que es bueno, weón. Chuta madre, pensé que se había caído mi compadre. Mundo Pacífico. Ya, cabrón, aguante si se dura como 3 minutitos nomás. Dura como 3 minutos y ahí se arregla, ¿ya? Voy para allá, vamos. Tranquilito, hijo, tranquilito, ¿ya? No te preocupes. Te voy a hacer que te atienda la mejor doctora que haya, igual. ¿Ya? No te preocupes, tranquilito. Claro, hoy día llegaremos a los 13k de seguidores, ¿o no? ¿Llegaremos? Dura como 3 horas nomás. Puta, se demora un par de minutos, pues, cabrón. No me hueves. Porque está cerca, me pone nervioso. Ya. Préstame tu auto. No. Ah, simpático. Che su madre. Hijito, no hay ni un médico, conche su madre, ya te voy a dejar acá. Hijito, apúrate. Emociones, muchas manos, levantadas, celebrando.
Ay, papito, ¿qué pasó? Ah, conchetumadre, me asustaste, weón. Ven pa' acá, conchetumadre. Ay, weón. Me duele un poquito el cuello, ¿qué pasó, papito? Te fuiste en pálida, pues, weón. Te fuiste en pálida, no, nada, nada. Fuma con responsabilidad, pues, hombre. Ah, weón, ah, qué responsabilidad, no debería ni fumar yo, weón, tengo 5 años. Bueno, por algo te doy permiso, ¿o no? Valecina, si te saludé. No debería fumar ni el, hasta los 21, según yo. ¿Hasta los 21? Hermano, George, eso dicen hermano. Los psicólogos, los psiquiatras, los doctores, que... Porque... Al tío lo saludo. En todo ese proceso hasta los 21 se desarrolla el cerebro y la marihuana lo que hace es deformarte... Todo. No, güey. ¿Por qué sigo bailando? No sé, la marihuana lo que hace es que te hace pensar mejor en idea. Ya, pero bueno, ya si querés no te doy más, pues si no te no tenés que fumar, tranquilo, no te doy más. No te preocupes. No, ¿cuándo dije eso? Tú acabas de decirlo, no te doy más nomás, pues bueno. Es verdad, quizás estoy siendo un mal padre, mira, casi. Te fuiste pálida, cabro culiado, tenés 5 años, weón. ¿Cómo te voy a andar dando más tus amigos, weón? Ya, pero dame algo más suave. Sí, bebé. Ya, a ver, puta, tengo. A ver, espérate, toma. Completo. Mira, tengo este. ¿Te gusta esta weón, no? No sé, y este mira. Ah, qué weá. Te querí. Es aquí, una varita mágica, qué weá. No, es un. Es un juego artificial. Ya, ¿querí whisky o no querí whisky? Ya. Toma. Aló. Toma. Me le paso. Como el agua asqueroso. Como que malo, weón. Ya, como te no, está bien que me, dice, que me digan eso, cabrón. Anda a robar, si voy a ir a robar, tranquilo. Ya, entonces, mira. Lo que te tengo que decir. Oye, ¿qué te pareció la niñita? O sea, la joven. No sé, vamos para allá, po. Una de esas se desdobla de nuevo y queda ahí. Claro, capaz. Es que estaba hablando de pan y de repente. Espérate, que parece que un problemita, la mandaron de vacaciones. Pero debe haber sido por error. Pero volvamos a donde estamos, po. Parece que... La banearon, ¿de verdad la banearon? Podrían darle un ban... ¿Cómo no te voy a morir? No, sí, tranquilo, ahí, espérate. Ahora sí, ya. Tengo que comer. Puta la wea, weón. ¿Qué pasa, papito? ¿La otra está en el hospital? ¿Voy al hospital o no? Entonces voy para allá, ya vamos al mirador nomás. Ya va. Vamos para allá. Bueno, entonces... Ya, pero fuma un poquito más moderado, ya no te juntiste. O sea, sí, júntate con el Johnny, si tú sabes que yo al Johnny lo quiero. Lo quiero. Sí, yo también. No hemos fumado no sé cuántos pitos en todo este tiempo. Claro, pues yo sé, pues yo también. Usted estuvo de vacaciones. Estuvo de viaje negocio, algo así. Me contaron. Claro, sí, es verdad. Lo que sí, puta, a mí me hizo mal cuando dejé de fumar, pues bueno. Me hizo mal. Porque como que andaba todo el rato con. ¿Cómo se llama? Ahí está. ¿Está allá? Pa que ocupe la turulaca, ¿sí? No solo pa mear. Vamos. Gracias, George, por ese sub, mi hermanito. Y Valencita también, muchas gracias. Te pasaste. Un beso gigante para todos ustedes, los quiero mucho. Señorita. Hola. Disculpe, oiga, que con mi hijo aquí tuvimos un problemita, tuvimos que ir al hospital. Gente. Ahorita usted se desdobló, algo así. Sí, no, se me fue un poquito a la mierda el alcohol, pues. Bueno, le pasó algo parecido aquí a mi hijo, pero con. Sí, pero yo me caí. Claro, se cayó. ¿Cómo te caíste? De la baranda abajo. Que me fui para allá. ¿Y así cuida el gavilán? Oiga, pero si el weón anda pegando patadas a los vidrios y se tiró, ¿qué quiere que haga?
Menos mal cayó, se fue pegando en los pisos y no murió. Es que yo reboté porque la cabeza curia me motivó. Eso era un mático. Eso lo dice la dulcecita. Sí, po. No por nada la dulce me dice cabeza en un mático. Claro. Entonces, señorita, no sé en qué estábamos. No la conozco. ¿No me la conoces? Uy, es más linda. ¿Sí? Sí, es muy linda. Pero bueno. Yo te estaba contando que hace un año más o menos. ¿Ya? Fui a... Es que justo pusiste esa canción y fui a la playa con... Con el... A ver, ¿cómo te explico? No éramos nada todavía con mi ex esposo. Ah. Y justo estaba tocando esa canción en la radio del auto. Y dije, ah, oh, qué linda. ¿Se le recordó eso? Me recordó eso. Oiga, pero parece que usted extraña como a su esposo, ¿no? Es que... Obviamente lo extraño mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo va a buscar? Porque no puedo ir a buscarlo así. ¿Qué va a pensar? No, o sea, yo creo que usted tiene que hacerlo. Si es que usted quiere a su esposo, ¿cómo lo va a dejar ahí? Quizás él está sufriendo también, pues no, Gavilán. Sí, puede ser que esté sufriendo, pero después él va a entender que todo lo que estoy haciendo es por un bien mayor. ¿Y qué está haciendo usted? No les puedo contar, pero cuando nos conozcamos más, bueno, ni siquiera voy a necesitar contárselos yo, se los voy a contar a otra persona. Ah, uy, no me gustan mucho estas cuestiones de los secretos a mí porque me ponen nervioso, ansioso y como que no me hacen, no sé. Me pongo nervioso. Ah, pero yo soy una persona de confianza. Una baby otaku. Entonces... La gente que dice que es de confianza son las menos de confianza. A ver, mira, veamos al tiro si es de confianza, Gavilán. A ver. Veamos si es de confianza. A ver. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Es de confianza. Tome. Y seguís con esta wea de la droga, conchetumare. ¿Cómo se sigue? Ya. ¿Cómo que sigue? Ya, ¿va a fumar o no va a fumar? Dale, Gavilán, no, sácate uno. Dale. No voy a fumar. Pero saca la planta, yo no mejor. ¿Le hago esa wea? Saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. ¡Oh, pinche su madre! ¡Oh, se enojó, puta la wea! No se enoje, señorita Victoria. ¿Cómo no me voy a enojar? Ah, a usted le gusta el alcohol, a nosotros nos gusta la hierba, es natural, no nos hace daño, nada. La pot, como dicen los... ¿La qué? La pot, así le dicen los gringos, la pot. Dios mío. ¿No quiere uno? La weed. O sea, aseguro que le va a pasar bien. La marancantinguana. El Gavilán se botó. No, no quiero. Gracias, yo no le hago esa hueá. Ah, está bien, no importa. Las alambores. La mea Wooper. ¿Qué te pasa, Gavilán, que andas ahí hablando como hueonado? La mea Wooper, la Wooper, la hamburguesa, la Wooper. Oh, que anda estresada la mujer, tranquila. No, perdón. La Wooper. Tranquila. Hoy ando con ganas de un stacker a todo esto, hablando del tiempo. Oh, del igual. Tío. Oh, discúlpame. Uy, tu madre, discúlpame, cabezón. Yo tengo cualquier hambre, weón. Estoy que me compro, no sé, vamos al McDonald's, alguna. Ah, me tiene un McDonald's en la casa, pues, weón. ¿En serio? Hay una Ahora hay pizzería. Pizzería también, y de toda la weá. Oh, qué genial. Es de piñas. Así que eso, pues, señorita, mire, usted si quiere, podemos dar una vueltecita por ahí. ¿Vamos? Ese micrófono se lo voy a comprar a la Dulce. ¿Cuál? Mire, es que ahora... A la Dulce. Y a mí, conchetumare, no me compré ni ropa. Ah, pero si tú estás bien así, la Dulcecita. Oye, pero el Johnny les ha hecho muy mal, muy mal. ¿Qué? ¿Cómo conoce al Johnny? Oiga, no me está gustando esto, Usted no viene. El otro día me lo topé. ¿Cómo te lo topó? Ah. Si estuve todo el rato con él y no la vi. No creo que todo el rato, por algo me lo topé yo, pues, Gavilán. Oye, pero se enoja fácil la señora.
¿Cómo, señorita, perdón? Nada. Se enoja rápido la señorita. ¿A ti le gustaron usted, pues? Si está Julio, tiene igual. ¿Cómo? Descansa en paz, mamita. Mire, ah, este es para hacer noticias. Ya, espérate. ¿Qué? ¿Qué querís, po, weón? No, nada, ya sigue con tu weón, maricón. No, si ya ya, cagué con la... Ah, cagué, no puedo sacar ninguna weón ahora. ¿Qué cosa no puedes sacar? Ay, yo me robo una, hasta una tele, weón. Oye, a ver, mírame de cerquita. A ver, espérenme, me saco los lentes. ¿Qué? Dígame. Oye, usted... Oiga, disculpe que le diga, usted es bien bonita, ¿eh? Tenía ahí una pestañita. Pide un deseo. Papá, pide por favor que la mamita vuelva a la vida, por favor. Voy a intentar a decir que algo que se cumpla. Voy a pedir ya, pues, que... ¡Ya! ¿Estás listo? ¿Qué pillo, ya, papá? ¿Arriba o abajo? Se depende. Ya, pues. Ya entendí esa referencia y tengo 5 años. Arriba, arriba, arriba. Ya. Dígame que salió arriba. ¡Sí! ¡Se te va a cumplir! ¡Vamos, conches! ¿Y qué, qué pillo, papá? No lo puedo decir, po, weón. Acabo de entrar en el... No lo puedo... No. Porque si no, no se cumple, po, weón. ¿Qué pediste? Ya cuéntanos. Pero es que si no, no se va a cumplir. Bueno, ya les cuento. Si se va a cumplir, sí. Sí. Eso pasa solamente cuando lo dices antes de saber si está vivo. Sí. Bueno, pedí que donde quiera que esté, si es que está, como no hemos encontrado el cuerpo, ojalá mi juguetita esté... Esté bien y mi hija igual. Y ojalá vuelva. ¿Tu hija? ¿Cómo se iba a llamar? Victoria también me dijiste. Sí, pues, sí, justo le iba a decir. O sea, justo le había dicho que se iba a llamar Victoria. Qué loca es la vida, ¿eh? Mira, yo creo que... La Julieta y la Victoria están aquí cerquita cuidando a ti. Ojalá, pues. Ojalá sea yo así. De verdad, porque... sé que sí. Yo extraño mucho a mi mamá. Sí, yo también, hijo. Yo también creo que ya te extraño mucho, Gavilán. Pero cuando las personas no están en el mundo terrenal, están al ladito de uno siempre, muy cerquita. Debe estar aquí mismo la Julieta. Ojalá. Y la Victoria. Ojalá estén cerca porque estamos solitos ahora. Ahora nos vamos a descontrolar más encima porque la Julieta nos ordenaba, po. ¿No es cierto, Gavilán? Ya, ¿sí? Tranquilo. Sí. Después te pasa un pitito para que se te pase. ¡Córtala de ofrecerle marihuana, Gavilán! ¡Conche su madre! ¡Conche su madre! Medio grito, weón. Más ¿cómo te lo han dicho? Esta señora me hace extrañar mucho más a mi mamá. Sí, a mí también. ¡No! Ya, oiga, ¿sabe qué? Se está acercando mucho al Gavilán usted, ¿ah? ¿Eh? Me está dando miedo. Suéltame, suéltame. Chula, perdón. ¿Me dan su número? Sí, tome. Con gusto. Oye, ¿estás más bonito tú? Sí, pues si me vio hace media hora nomás, ¿cómo voy a ver media hora? Ahí está. Es que media hora después de fumar uno. ¡Ah, claro! Ahí está, por las facciones. Oye, se... queda más finita, uno queda más encallado. Sí, como que se te cae la cara. Claro, algo así, no sé. Quizás la estoy mirando fijamente. Ahora por eso. A ver, mírame fijamente. ¿Te pones nervioso? No, ¿qué va a ponerme nervioso yo? Ay, No, no creo que me... Ay, esta weá de telenovela, weón. ¿Qué hiciste? No creo que hayas sacado fotos, pues, weón. No. Ah, ya. ¿Ya vamos? A ver. Muchas gracias. A ver, voy a llamarte, Gavilán. Este número igual... ¿Los mataron a todos? ¿Quién los mató? Por la... Pero, te tengo que agregar bien. Pero... ¿Podrías llamar al Johnny, Gavilán? A ver si están bien.
Está con el Elba. Ah, ya. Debe estar bien entonces si saben cuidarse esos dos. Sí, tienen pistola. Sí, pues yo le pasé pistola al Elba recién, pues no creo que la vaya a perder el weón. No, a ver, lo puedes llamar, me dicen por favor si está bien. Ya. Ya. Si ahí me está llamando 35, 64. A ver, espérame. Ahí, ¿y a mí? Ahora te llamo. Estás mejor que nunca. Puta los huevones, weón. No pueden. ¡Oh, Sevita, ya voy para allá! Teléfono móvil. No, no es la Julieta. Ah, puede ser. Por razón no me llegan ya. ¿Sabéis lo que extraño, guaso? Chucha, que tomo confianza. Yo le dije que me dijera guaso, pero. Ah, ya, perdóname. Ya me voy entonces. No, ¿qué le... pero dígame, ¿qué extraña? ¿De qué? Me vas a llamar, perdón. No, mejor ahí para. Para verificar que tienen mi número. Fue la mega. Extraño usar tacones. Tacones. Sí, es bonita la mujer. Es que me siento tacones. Chiquitita, me siento chiquitita sin tacones. Sí, la verdad es que está. Uy, que tiene el pelo largo, con chesumaria, cortes el pelo, weón. Cacha, Gavirán. Sí, qué guapa ese cole caballo esa weá, mira. Chao. No, señorita, sin prueba, nosotros somos así. Oiga, ya, pues Gavirán, ayúdame. Señorita. Es broma, señorita, ¿cómo? ¿Cómo no? Se lo va a creer si nosotros somos así. ¿Qué dijo? ¿No escuchaste? No, mira el pelo que lo tiene más largo que la suya, mira. ¿Bacán? Sí, pues, pero si... Oiga, señorita, no se me enoje. ¡Uy, qué bonito el auto! Sí, me lo compré con unos ahorros que tenía por ahí. Está bonito. Es un Mercedes-Benz. Sí. Señorita, mire, si quiere nos juntamos o más tarde o ya otro día, o cuando quiera, la verdad. Papá, ¿cuándo viene la dulce? No sé. ¿La noticia? No, pues tengo que darle la noticia. Su madre, eso sí que me ha costado. Bueno, es que. Oye, guaso, ¿no tenés tiempo para ir un ratito a la playa ahora? Listo, concha su madre, papá. Calla. ¿Te querés llevar mi auto? Ya, pero espérate. ¿Tú sabés cómo manejáis mejor? Enfrente mío. Enfrente mío. Hazlo enfrente mío. ¿Cómo? Enfrente mío, si no. ¡Córtala de fumar! ¡Oiga, señorita! Yo soy el papá, déjelo, porque si no el weón choca todo el rato. Se ya, puede matar. ¡Ay, coño! Pucha, qué extraño mi mamá cuando la señorita. Me pegaba los mismos gritos en la señora esa. Eso, la voz de. Esta dale, dale, pégatelo rápido. Perdón. Pucha, la weá, weón. Dale tu corte nomás. Profundo, dale. Saca. Eso. Córtala. Buena, weón. Buena. Ya, vaya nomás. Ya, no choqué. Vaya con Dios. Sí, y voy con. Vaya. Con. Vaya, no llame el marido ya. Ya, cuídate, chao. Chao, márcame tú aquí en el Waze. ¿Mi qué, perdón? Marca tú acá donde vamos, cuando sé. Vamos para donde tú quieras. Ya, vamos para allá porque siempre ese lugar es especial para mí. Para atrás, espere, voy a contestar una llamada, ¿ya? Ya. ¡Aló! ¡Jefe! Vale, no maneja nada bien, pues. ¡Jefe! Buena, Elvita, ¿cómo estás? Oiga, aquí estamos, medio mal, despertado con mis compañeros, todos sin armas, sin nada, no sé qué pasó, oiga. Puta la wea, así que no, es que sabe que lo que pasa es que tenemos que ponernos serios, jefazo, juntarnos y usted cada todo nos tiene que pasar una pistola y pasarnos el chaleco, porque no puede ser posible que nos tenga así en la calle tirado. Les paso arma todos los días, weón. Una arma, pero sin ninguna cagada de escudo, todos los weones con ya, escudo. Ya, pero ustedes pueden llegar, ir a la HQ, culiá, y comprar. No se puede, si pueden. Bueno, usted como jefe tiene que poner las cosas en su lugar y traer a sus trabajadores y tenerlos del año, no de nada. Weón, y que ahora mismo hagamos una junta todos y nos vamos a juntar y se va a poner serio. Ahora mismo no puedo, weón, no puedo. Pero ya, en un ratito. Le doy cuánto. ¿Cómo ratito? Que le doy, weón? A ver, yo estoy ocupado y soy weón. Yo soy tu mano derecha, tu mejor amigo. No le parí dos weones. Ya, me voy a tener que esperar. No sé cuánto. Mira, están disparando, ¿viste?
Ya, pero si no tienen nada para robarte. Nos están disparando y nos están siguiendo, pero ya. Nos van a matar de nuevo. No, pues bájate, bájate, para que te asalten. Si sí, no te la roban, para que si weá. Nos están disparando. Ya, pero nos están disparando. Me tengo que ir. Oh, y lo peor, y una mierda. Ya, Herba, lo siento, hasta luego. Ah, conche, su madre. ¿Quién era? Un amigo. Que quiere que le pase arma, una arma y les paso todos los días. Eso es lo que no entienden. Oh, su madre. Ya. Qué bonito este lugar. Sí, aquí yo traía siempre con a mi esposa. ¿En serio? Sí, de hecho aquí yo le pedí pololeo. Y miren, más encima nos estábamos reconciliando, pues. Ah, pucha, voy a tener que cerrar los ojitos. ¿Me puedes esperar un segundo? Te espero, tranqui. Ya, espérenme un segundito. Lindo. ¿Cómo que lindo? ¿Cómo que lindo? ¡Me dijo lindo! ¡Me dijo lindo! Eres mal amigo, lo dejáis. ¡Ah, cabrón! Oye, ustedes saben que yo siempre les doy arma a todos los hueones. Y ahora me critican porque incluso le di una lelva recién. Recién. Los enemigos no se dejan por una falda. ¡Ay, oh, los hueones, weón! 107 personas en el servidor, weón. ¿Están coronando? ¡No! ¿Cómo que amarilla? ¡Ah, hermano! ¡Paren su weá, weón! ¡Paren su weá! Oiga, bro, ¿se acuerdan de estas canciones o no, pariente? Estas canciones eran como tipo 2015, weón. Eran buenas canciones, weón. Eres como el pico, amarillo, amarillento, guaso cagao, mala y guaso, la lealtad primero, amarillo, amarillo, amarillaste, amarillo. Ay, ay. Oye, cabros, ¿qué le está pasando? Ustedes saben que... Oh, los weones mal hablados, weón, no, conche tu madre. ¡Ya! ¡Dejen de poner amarillo! ¡Oh, los weones esto, weón! ¡Ya, ya! ¡Basta, basta, basta! ¡Pero weón, basta! ¡Guato, guato! ¡Amarillo! ¡Lipigap! ¡Lipigap, weón! ¡Deja! ¡Blanco! ¡Ya, pero weón! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy a entregarle armas! ¡Pero weón, si voy a hablar un ratito nomás! ¡Pero weón, no pueden interrumpirme siempre, weón! Oye, bueno, eso es solo de las canciones de los videos del Minecraft. Sí, weón, algo así. Sí, es verdad. Na, 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 na. Valecita, una grande gracias por tu sub. Ahora te saludé, po. Si te haya saludado, weón. Lipigaz de 15. Lipigaz de 15, po, weón. Ándate a la concha, tu madre. Señorita.
¿Sí? Sí. Qué bueno. Porque la verdad, bueno, la verdad a mí no me... No estaba pensando no puedo. No estaba pensando en nada, no estoy pensando en nada últimamente, estoy con pena. ¿Cómo? Estoy con mucha pena, pero... Oye, ¿tení fuerza? Pero por supuesto, pues. Si no, a ver, mire. A ver, tome. Mira. ¡Ay! Oye, no pesa nada, pues. ¿Quieres que la tire para abajo? ¡No, no, no! ¡No! Creo que yo me tiro, soy medio loco yo. ¡No, no, no, no! ¡Me tiro! ¡Me da miedo el agua! ¡Me da miedo el agua! ¡Ya, perdón, no, perdón, tranquila, no se preocupe! ¿Modo sub? ¡Ay! Oiga, pero no se enoje, pues. No, si no me enojo. ¿Y este? Me quisieron asaltar recién dos hueones. Me apuntaron con arma y me dispararon en la patita. ¡Ay, mi niño, ¿estás bien? No, me dispararon en la patita. ¿Y por qué yo ya te reí, boña, don reconcho tu madre? ¿Por qué te reí? Perdón, hijo, perdón. ¿Por qué te reí? No, no, no me río. No me río, no me río. ¿Es que? Mira, wea, luego, ¿qué? 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 Es que no, te salió tierno. Sí. Dicen. No, si tú te, a ti te encanta burlarte, ¿viste? Ya, hijo, ya nomás que... O sea, ¿cómo que hijo? Choy, ¿no? Cagado, no. Ay, capaz me empieza a quitar el hijo, ¿no? No. No, 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 vengáis tú tampoco en tu wea, no te dejes tanto querer. No voy a olvidar rapidito a tu mamá, ¿eh? Es que me hace recordar mucho a mi mamá. ¿Y usted cómo le ha ya toma confianza rápido usted, ah? ¿Yo? Sí, pues. ¿Cómo que le dice hijo? Ay, pero fue sin querer. Hay señoras que le dicen, oiga, hasta la weona de la feria me dice hijo. Ya, pero es que es una vieja culiada, pues, weón. Pero calmado, porque la señorita me dice. Yo también soy vieja, pues. ¿A dónde? Qué viejo. Usted está ahí, está más o menos. Más o menos joven, más o menos joven. Más o menos joven, más o menos joven. Roto picante asqueroso, weón. Jordan, beso enorme para ti, weón. Muchas gracias por esa sub. Sí, no me dejó terminar, pues. Oye, está. Ya, pues, si estamos tomando en un vinito. Sí, pues. Que Gavilán aquí viene a interrumpir, pues. Pero todavía más vinito si quieres, pues vamos para allá. Ya vamos. Gracias, los mejores. Muchas gracias, pues esas son los más grandes, guaso, pero weón. Oye, Gavilán. Me mató un señor. ¿Por qué no me dejáis solito un ratito? Ay, maricón culiao, ya nomás. Recuerda que nuestra mamá, o sea, mi mamá siempre estará en nuestro espacio. Sí, pues hijo, sí. Ya, pero no tan cerca. Uy, señorita. Ya, perdón. Igual como que siento que... ¿Ah? Ponte acá al lado mío. Aquí. Gracias, Gerito. Aquí, sí. Gracias por esa sub, mi hermano. Bastián, pero... ¿Qué me voy a decir? Nada, que me recuerda mucho a ella. ¿Y por qué? O sea, la verdad, en... Oh, ¿qué está haciendo este cabro, conche tu madre? ¿Qué te dije? Ah, cabro culiao este. Zapo, weón, zapo. Sí, ya, pero... Qué bacán que le sea así de leal a su mamá. Sí, pero... Pero es que la mamá ya no está, pues ese es el problema. Sí, pues eso es verdad. Tienen cabrón, que superarlo, ¿no? Qué flash, si me dicen amarillo da lo mismo, weón. Sí, la verdad es que hay que superarlo, pero... O sea, se supera, pero... Estamos muy cerquita, creo. A ver si se... Ahí. Ahí sí. Ya, ahí sí. A ver... Más o menos nomás. No la ayunté. Oh, acérquese nomás. Ven, acércate tú. Espéreme, me está llamando un amigo. ¿Por qué no puede ir el teléfono más bien un ratito y conversar? Sí, es que quiero eso, pero es que me está llamando aquí mi compadre, Johnny. Ah, pero me cortó, creo. Ya. Bueno, pues, señorita. Igual me gusta ver cómo estar
Oh, este cabrón chico, weón. Bueno, que nos vea abrazados, no importa. Lindo. ¿No tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo. Aparte, somos amigos nosotros, ¿verdad? Gracias por eso, que Pips, guardián. Nos estamos conociendo, no podría decir. Los mejores sí. Igual. O sea, claro, nos estamos como conociendo como amigos. Caché el gavilán ahí atrás, sí, obvio, obvio. Y bueno, ¿qué me cuenta, pues, señorita? ¡Puta la weá! Espéreme, ¿le puedo contestar a este guapa que no me llame más? Ya. ¡Aló! ¡Aló! Aló, jefe. ¿Qué pasó? La resumo, amanecí en el hospital y de la nada me contactó el Elba y el Elba, el Vicente y la amiga también estaban en el hospital, así que parece que andamos los cuatro juntos y ninguno tiene ninguna wea, así que parece que nos cogotearon. ¿Ya? En pocas palabras, usted sabe que Johnny es como la Fundación Las Rosas, no me deja medio camino. Si tiene algo ahí para defenderme más ratito, si está haciendo algo... Mire, en este momento estoy con una amiga nueva que conocí. ¿Cachai? No, güey, dama de compañía, ya empezamos ya. No pasa ni un día y usted ya pasó el luto. No, pero mira, después se la presento si quiere. O sea, pero no... Pero es que es mi amiga nomás, porque recién la estoy conociendo. Pero dame un ratito y voy para allá, para jefe, ¿ya? Perfecto, después voy a esperar su llamada porque... Estoy más solo que zapato en el techo, así que ahí me avisa nomás. Ya, Oye, que. ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué otra vez me está empujando, oiga? Perdóname. Porque lo hago como para molestarlo. Es buena para empujar usted, ¿ah? Sí, para los combos también. Ah, otra vez, ¿qué está pasando? ¿Qué te perdón, pasa, perdón, me exalté, que me empujó muchas veces. Discúlpeme. Dejo culo de infiel, estoy cagando a mi mamá, Señor, ya no importa. Perdón, mire. Las reconciliaciones son mejores, ¿ah? ¿Eh? Eso dicen. ¿Qué reconciliación? O sea, no reconciliación, pero le pegué. El perdón, me refiero. Ah, sí, vos, con un besito sí se puede arreglar. ¿Cómo? Es broma. Ah, sí, porque mire, si, la verdad, si usted me quiere dar un beso, no me lo pida. ¿No te lo pido? No, pues tiene que hacerlo nomás, eso no se pide, pues, ¿me entiende? Te voy a dar un besito en el cachete. Ya. Ya, pero no corráis la cara. Que te conozco. Espéreme. ¡Mua! ¡Mua! Oye, pero ¿por qué me lo devolviste? ¡Te dije! No, hice el sonido con la boca nomás, ay, oiga. Ay, ya. Ya. Ay, me puse nervioso. Ay. ¿Qué te pasa? Nada, es que tengo recuerdos de otras cosas. Te estoy pisando los zapatitos, ¿no te molestas? Es que estoy muy chiquitita. No importa. Pero ¿sabe qué? Igual me siento un poquito mal, porque... ¿Por qué? Porque no ha pasado mucho tiempo de mi esposa y yo... No sé. Me siento culpable. ¿Culpable de qué? De quizás, no sé, haber estado para ella cuando me necesitaba o no... No sé... ¡Oh, cuidado, no voy a caer! ¡Cuidado, que no voy a caer! ¡Afírmate! ¡Dime, vaya, señorita, no! Digo, ¡ahí está! ¡Concha de su madre! ¡Tírate para acá! Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Encima amarillo fácil! Oye, ¿qué es lo que mandaste, cuático, weón? A ver, mira, igual tengo fuerza, mira. A ver. Mándemelo. ¡Ah! No creo, uy, tiene fuerza. A ver, corra. ¿Corro? A ver, no puedo. No se puede. ¡Está quieta! Sí, es que ya me voy a cagar si corro. ¿Cómo que se va a cagar? Es que tengo ganas de ir a... ¡Ay! ¡Ay! Oiga, señorita, hoy discúlpeme dónde tengo las manos, ¿ah? Sí, Perdón. Pero es que... ¿Sabe qué? No sé si sea lo mejor esto, ¿ah? ¿Lo mejor de qué estoy hablando? ¿Te estoy pasando cualquier rollo? No, pero igual. Siento yo que... ¿Qué? Ahora este tipo correr. Sí.
¿Qué sentís qué? Nada, es que como me recuerda... ¡No te quería amar! No puedo, no puedo. Mira, desgraciado. Mi hijo es seco para la música. Tiene mucho talento. Sí, tiene talento, igual que mi hija. Eso, hijo. ¿Cómo canta mi hijo? No, sí, un canta talento hermoso. Un talento con pata. Gracias, hijo, por todo esto. Muchas gracias. Y ahora ándate para allá nomás. Pelado, culiao, ándate para allá. Es bravo, hijo, pero ándate igual. Oye, no, no, en este auto no, pues, weón. ¡No, ese es mi auto! Oh. Quedamos tirados. Oye, me gusta mucho tu perfume. ¿Le gusta? Sí. ¿Sabe de cuál es o no? A ver, si lo, si le digo que la adivine, ¿cuál cree que es? Las mujeres conocen harto. Ay, ¿cómo sabes? Cacha harto de perfume, ¿ah? Sí, sé mucho de perfume. Oye, este... ¿no te vaya a cansar? No, no, ¿cómo me voy a cansar? Hoy nos dejó botado. ¿Te pesa mucho? No, 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 no. Nada. Yo más o menos creo que en el gimnasio levanto el dos veces tu peso, más o menos. ¿Cuánto levantáis? Yo peso 50. ¿Dos usted? ¿En serio? Dos, claro, fácil. Facilito. Oye, ¿dónde dejaste el auto? ¿El otro auto? ¿Dónde lo dejaste? Sí, pues facilito, güey. ¿Y usted, a ver, ¿le puedo leer su perfume a usted? Que algún día te iba, ¿sí?, a poder donar bits y mira, cheer uno, cheer uno, cheer uno, cheer a ver. Uno, cheer uno. Ah, este yo lo conozco. ¿Cuál? Este sí que lo conozco. Bájese. ¿Cuál? Lo reconozco porque mi señora aquí me ocupaba el mismo. O uno, ¿cuál?, parecido. Puta concha, ándate en el Ferrari, po, weón. Ay, perdón, cierto. Oye, olvidaste bien rápido a mi mamá, coche, tú, para no despertarte bien, coma. Oye, ve, eso, a eso me refiero, weón. No te valoran. A eso me refiero con que quizás esto está mal. Los barra baja. ¿Pero qué está mal de qué? Si somos amigos. Feliz. Creo que se están pasando mucho rollo ustedes dos. No, es que perdón, tía, es que me recuerda mucho a mi mamá y... Ya, pero no ha pasado nada. No sé, yo los vi con los binoculares, los vi así hoy. ¿A ti cómo? Ya, vamos. Los vi así, a los dos. Ya. Bueno. Ya vayan, que Dios los cuide. ¡Vamos! Súbete nomás. Ay, ya, bueno. Ay, que mi viejo culiao ya me está echando. Yo me iba, po. Amigos con no, ventaja. Pero... El besito no fue nada, claro. Nada malo si no estamos haciendo nada. Bueno, como decía, ¿qué le ha puesto que ese es Victoria Sigre? Sí. ¿Ves? Si yo lo conozco igual. Llévala a tu casa y era sonrisa con cuernos, manos en oración. Me gusta mucho. ¿Vamos a conocer el mall? Vamos. Vamos a conocer el mall. Eso sí, hay que pasar a Jesús y. Ya. Porque tengo que pasarle pistola a los estos hueones. Ay, me lo aprovecháis de presentar. Ah, ya. Sí, aprovecha de pasarme, o sea, pasarme a mí para pasárselo al cucón por si acaso. Ya. Conche, ¿cómo madre, sigue no el cucón? Bien, se va a casar. O sea, ¿cómo? Va a pedir matrimonio. ¿Y con quién se va a casar ese weón? ¿Y con quién se va a casar? Una compañera de curso que conocí en el Nido de Águila. Ah, claro, verdad que sí. Vamos, que estés sí, primero. Que por algo le dicen pugón. Ah, ya, Johnny. Márcame. Johnny. Pero dígame, ¿me escucha? ¿Dónde está? En cubito. Ya, voy para allá, voy a pasarte. Cosita. Muchas gracias, jefe. Ya, gracias. Chao. Disculpe que no le haya dicho la ruta. Estaba ocupado. Hola, Hugo, ¿cómo estáis? No, tranqui. No te preocupes. Ya, tengo que hacer esto que es parte de mi trabajo y después vamos a conocer el mall, ¿ya? Perdón. Puta, ya, no sé, no falta respeto, pues, weón.
Si es nueva aquí la señorita aquí, tú andas tirándote flatos, weón. Ah, no me vengáis con weón si vos le dijiste que estaba más o menos. Más o menos joven, pues, weón. Dicen. Oye, ¿y usted cómo conoce al Pucón? ¿Sí, cómo lo conoce todo esto? No, no lo conozco. ¿Cómo sabe quién es el Pucón? No sé quién es, nunca he dicho que sé quién es. Oh, Hanrol. Ah, ¿qué te pasa con el Yoli, cochito? ¿Qué te pasa con mi primo? ¿Con la maraca aquí, weón? ¿Cómo te pasa? Pidió al Johnny. Sí, pues lo mató este weón. Mátenlo, mátenlo. Antijanro. Tío, papá, vámonos al Johnny. Llevémonos al Johnny. Me está sangrando. Yoli. Ay, pero hermano, ya para la weá, pues cochino conchetumare, weón. Y quitó al tiro la malaya conchetumare esta. ¿Te das cuenta la gente conche su madre, hermano, o no? Jefe, este weón es el que está ahí. No, mira. Sácalo de nuevo, hermano. 394, 394. Buena, ¿cómo estáis, Benzo? ¿Todo bien? A la wea ahora todo. No, no soy Diosito. ¿Dónde está? Oye, maricón, ver, culo, si están viendo el stream, chupen medio lo que tiene matura. Guaso. ¿Qué? Necesito hablar contigo. Ya, llámame después, ya que esto ahora estoy ocupado. No, pero, hermano, es urgente, una wea muy corta. Puta la wea. La dura aquí muy corta. ¿Dónde está el Johnny? Por la chucha. Pero si lo mataron, con... La dura que es muy corta. Si mataron al Johnny, ya, voy, voy. Buena, ¿qué pasa? Tía, venga. Pero hace esta weá primero, Johnny, de... Señorita, su moto. ¿Dónde, conche, tu bar está el...? No, no. Mi moto, guay, se la estoy jugando la yo. Al tiro, ya al tiro. La chucha, espérenme. Guasito. Ya, ahí tienen los guanes. Ya, matado. ¿Y chaleco no tiene? No, esa sí que no tengo. Ya, vale, que me lo vendió. Yo no tengo. Ah, ya, si tenís, te acabo de dar, weón. Por favor. ¡No tengo! ¡Te acabo de dar, hombre! Puta, culiao, weón. Dígame. Necesito hacer una pregunta muy corta. Dime, ¿qué pasó? ¿El weón que está vestido de rojito ahí es tuyo? Sí. Tú sabes que ellos cayeron a mi barrio, ¿cierto? A tirotearnos. ¿Cayeron a tu barrio? Sí, en el rancho. ¿En el rancho? Sí. ¿Y, los blogs? ¿Y por qué? Era una niña, una pelirroja, el de chaquetita roja y dos más. ¿Y qué pasó ahí? Nos llevaron a tirotear, hermano, sin razón alguna. Ya, voy a hablar con ellos. ¿Ya? Vale. Ya. Porque, claro, nosotros la abatimos porque era nuestro barrio, pero la dura aquí. A tirotearnos sin razón alguna. Ya, andan en una camioneta flúor verde. Ya, yo hablo con ellos, está aquí. Oye. No hable cosas que no son, oiga. ¿Qué estoy hablando, hermano? ¿Qué estoy hablando? Si no te conozco. No hable cosas que no son, oiga. Oye. Puta la guay. Ya, voy a tener que hablar contigo. Ahí te cuento mi versión si está grabado, tranqui. Hola, tata. Hablando en chino, este hueón es más tierno que la tuya. Tan bonito su bototo. Gracias. Ah, pero ¿por qué él se hace el tierno? ¿Cómo estás, Rey? Bien huido. ¿Y tú? Uy, ¿qué buena vida, que le cura. ¿Qué es una vaca? ¿Qué te importa, Juan? Soy una vaca. ¿Qué guay? Ahí te cuento después nuestra versión si está todo grabadito desde la cámara del... ¿Pero qué pasó, pues, weón? Cuenta. Estábamos robando y seguimos un weón, un cabro chico que después nos cachamos. Y la weá es que era como de la... Justo llegó a la casa, a la HQ de ellos, pues, weón. Y lo íbamos a saltar y los otros weones se metieron a pescarnos a balazos. Y ahí pasó todo lo que pasó y nos pescamos a balazos. ¿No habrá sido los hijos de ella? ¿O no sé, pero era un cabro chico que no sabíamos. Pues nos dimos cuenta cuando el weón ya... Que era un cabro chico cuando se bajó del auto, pues, weón. Y ahí empezó el tiroteo. Sí, sí. Pero fue todo como... Pues, está grabado del lado del choco, si ahí vaya a cachar todo, weón. Ya, ok. Ya, vamos. Oye, da los dulces, culiao, pues no sacamos nada. Qué dulce, weón. Las weas, si nosotros no sacamos. Pero weón, te acabo de dar. ¿Ese es tu amigo?
No la tengo, no la tengo, no la tengo. Conche tu madre, conche tu madre, ya, ahí está. Te estresáis solo. Weón, pero tengo 25, weón, hablándome, pues, weón. No, tranquilo. Conche tu madre, weón. Pero nosotros, pues, weón. Pero corte. Buena, ¿cómo estáis? Ya, vamos nosotros. Ah, Johnny. Son tiernos, ¿cierto? Johnny, ven para acá. Pero ven. Ah, ya, ahora sí. Oye, este es buen tomatito, papá. Este es buen tomatito, quiero hablar con usted. El de la vaca. Oiga, ¿y esta vaca? Hágale con confianza, abuelito. Hágale, ordéñele una teta, abuelito. ¿Cómo te llamas tú? No, este hijo, la maca. Oiga, vaquita. Johnny, ¿qué hace? ¿Qué hace por aquí, vaquita? Tenga cuidado. Bueno, tenía que hacerlo. De vacaciones. ¿Tío Leopoldo? ¿Usted es tío Leopoldo que me dijo que me jodiera la dulce? Oh, este cabro, conche, tu madre, mentiroso, weón. Por eso no te adopto, ¿viste? Por eso. Ya. Johnny, ven, mira la chiquilla. Oiga, y menos mal que no la adopta. Oh, vámonos de aquí. Que siga todo, weón. Oiga, jefe. Si tu madre me quiero ir, weón. Hola, ¿cómo se llama usted acá? ¿Quién es usted? Dance, dance, dance. ¿Cuál es su nombre? Victoria. Bien, yo soy Elba. Hola, oye, amiga. Oye, ¿cuándo empieza la segunda temporada de tu serie, amiga? Prontito. ¿Tu cacharrito? Fantasy, tío. ¿Ah, es Merlina? No, la Final Fantasy. Vamos. No me tome, ¿qué me tomó? Se puso medio chugar al auto. Sí. La amiga, adelante, vayas adelante, amiga, con el jefe. Ya, gracias. Por el otro lado. Pero cabrón, es que no lo había baneado bien yo la otra vez. El MG se banea por harto rato, weón. Te digo que les tenemos la historia de corazón de modo. El tío ya ni anda formal. No me deja. Ahora sí. Ya. ¿El Elba parece que se atrapó o está acá? No, está con una amiga. Ah, se atrapó a mi compadre. Ya. Vamos a... ¿Conociste el mono, no, Johnny? Al mono, ¿quién es el mono? Al mol. Ay, dije, ¿quién ese weón? El mol, no, el mol chino nomás. Buena lámpara, hermano. No, mira, el de acá al fondo, pues weón. ¿Qué es el MG? Ah, no, ahí hay un mol. Oh, no saqué pistola. Sí, pues weón, mira. Si yo le compré los lentes al vendedor de leña. Ahora tengo el cogote hinchado, ¿no? Mira. Uy, está muy bonito. ¿Estás llenado de pan así? Oh. Este es el meo mall, weón. Chao, eso, nos vemos mañana. Chao, maldito culiao. No. ¿Por qué lo gané por MG, hermano? Pero no por ahora, sino por... Igualito por... al plaza. ¡Qué lindo! ¡Cacha! ¡Está bueno! ¡Está precioso! A ver, yo bañarme, pero bueno, me bañé, viejo. Jefe, mire, parece que ya... No sé. ¿Qué? No. ¿Cómo llega tanta gente a la arena? Ya está llegando gente al mall, parece que... Está todo frío con la inauguración. Espérate, quédese aquí. Voy a cerrar el auto, por si acaso. Le hace falta una lavadita a este auto. Sí, le hace falta una lavadita. Oiga. Dígame. ¿No tenía nada el auto? ¿Cómo? ¿No te metiste al auto? No tengo pistola, weón. No sé cómo hacer eso, soy nuevo. Ya. Oiga. ¿Qué? ¿Por qué mi pelo atraviesa el gorro? Porque tiene el pelo muy largo, pues hombre. Córtate la chasca, culea fea. Oye, qué weá. ¿Qué weá? Sureño, culeo. ¿Y qué hay tanta weá? Yo te invito la concha de tu madre. ¿Viste, Juan? Siempre hay un amigo en tu camino. Mira, cochino culeo, ándate, te va a matar, concha de tu madre. Oye, ese Juan de allá parece que tiró la pata hasta hace rato. Voy a ver si... Parece. ¿Qué estaban hablando? Tío Johnny te estaba diciendo que... Dígale a tu tía. Que extraña a su mamá y que se quiere matar. No, Gavilán, ¿cómo te voy a matar, weón? Yo lo intenté, no es buena idea hacerlo. Me está pateando mi auto, weón. Ay, qué hijo de puta.
Ya, ¿falta una pistola para matarlo yo personalmente? No tengo, no tengo. Ahí con puta lo voy a botear de pana para que se quede a matar. Hoy día mismo. ¿Podemos ir a hablar un poquito? ¿Quién? Nosotros dos. Ya. Tara, weá. Ni un día me duró, weón. Jefe. Ah. Jefe. Le juro que no le he dicho lo de la tercera pierna. ¿Qué? No, vaya nomás. No, pero si acá afuera. No, yo. ¿Quién seguía? Era mi hijo afuera. ¿Qué le pasó? 413 está el streamer, weón. 413 le llegué. Sí, está en el tiro cacheo, weón. Pero. Oye, cacha, que Johnny ya se la llevó, weón. ¿Estás en la ya? Ah, ni un día me duró. Puta, me llamaba la atención. ¿Qué bueno aquí nomás? Entremos aquí, mira. ¿Dónde, chuch? Vamos a ver arriba, a ver. Ya, yo que tengo ganas de ir a robar. Pero está buena, basta, po. ¿Pero qué te pasa? Están icardeando en tu... ¿Qué? Oye, se supone que esta madre debería subir sola. Claro, no sube sola, está mala, po. Pero... ¡Ah, aquí está Dior, cacha! Oye, le diste una arma a la Memi. No, se la di. Ya tenía. ¡Ah! Me corte, weón, no. ¿Y en el H&M podremos cambiarnos ropa o no? ¿Te podéis cambiar la ropa de verdad? Acá en el H&M parece. ¡Oh! Te voy a cambiar de ropa aquí. ¡Aquí, mira! Acá sí. Pero yo no puedo. No tengo ropa. A ver, me voy a cambiar de ropa. Mejores 2023, cheer. X3. Allá. Mando. Sí, sí, puedo. Calma. Osito ficha, este. Voy con este, mejor. Acá. Listo, vámonos, ahí sí. Espérese, quiero ver si me puedo poner algo, lo que sea. A ver, ojalá no te puedas poner nada porque me gusta cómo te veía así, weón. ¿Te imaginas si voy a poner ropa? Me cago en la risa, weón. Por favor, que no te puedas poner nada, por favor. No me deja. ¿No? No. Qué pena. No tienes dinero para comprar esta ropa, tú. No, me la tenés que comprar por mucho más. Ya, vamos a... Footlocker, papá, por favor, ven para acá. ¿Qué pasó? Madre. ¿Qué querías? Mira las meas tías, conche tu madre. ¡Oh! ¡Conche tu madre! ¡Oh, las medias tillas, weón! ¡La cagó! Esas son las Jordan 1 Chicago, las 4, las 6... ¿Y qué sabes tú si vos no andás a pata pelada todo el día, weón? No, lamentablemente, pero cacho más de zapatillas que vos de ser guaso. ¡Cacha, weón! ¡Oh, están buenas! Oye, vamos al auto, quiero buscar una pistola, ir a buscar al Pucón. Y para que hagamos alguna cosita, po. ¿Y vamos a hacer una cosita con la tía? No, pues la tía no, pues si, oye, si es nueva, no podemos confiar en ella todavía, pues, weón. No sé, a mí me cayó bien. Aunque me recuerda mucho a mi mamá y eso me da pena. Sí, a mí igual me recuerda a tu mamá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, pues, weón? Sí, ya pasó un día de que me enteré que no está y ya estoy extrañando mucho. Sí, pues, weón, por la chucha, pero bueno, ¿qué? ¿Va? ¿Y usted? ¡Tan grande esto! Bueno, este es el momento indicado para vernos. ¿Quién es esta mujer? Es mi amiga, nueva amiga. Mejor amiga. Es mi sangre. Dicen. Se la presento. Esperen que tengo un problema de gafas que no veo a nadie más que ustedes dos. ¿Vos queréis meterle el carepato a Lucas? ¡No, ordinario! Bueno, si quiero meterlo, ¿qué pasa? ¿Vos no lo ponís? Pon algo, culiado, perro. Preguntar a la vieja que chingó a tu mamá. Bueno, te comía a mi mamá, pero no te comía a buena rica, perro. Te cagaste solo. O sea, tu mamá es una chancha, güey, dijiste. Sí, no, yo soy chancha, pero yo me como pura buena rica y vos, puro moza, piensa. ¿Cuándo te has comido a buena rica, güey? Nunca te ha salido tu mamá, una, güey. ¿Cuándo te has comido una, güey? Si la que te quisiste comer te cagó más encima y te secuestró, güey. Bueno, esta es mía. Me enamoré.
¿Sabes qué, Elba? Mira, yo no te puedo decir nada, pero ya la cagaste una vez, no quiero que la cagues de nuevo. Amigo, tú te has enamorado 10 veces, dame el chance, pues, weón. Pero, weón, sí, pues la última vez dejaste la pura cagada, pues, weón. Pero escúchame, mira, ella ha demostrado mucha lealtad, ¿sabes por qué? Buena, Pochi, ¿cómo estáis? A la ciudad. Y le di la bienvenida como tiene que ser, entonces. Ah, es re facilito decir que llegaste hoy día, pues, weón. No sé, yo. No, mi llegó consejo, hoy día porque no sabía nada, le enseñé todo. Mi consejo todo. Es que penséis bien antes de hablarle ya nosotros. Ya lo pensé bien, amigo mío, oh, ya. Yo como consejo. Claro, ya. Amigo, ya estamos claros ya. No sé. Le hicimos hasta el reto de iniciación, con eso te digo todo. No sé, bueno. Mientras vos, ¿dónde estás? Ya nos perjudicaste una vez. Mira, yo solo te digo, como consejo, meter la pistola Weber y chao. Oh, qué rico. Y de chipelote, este homo sapiens sapiens culiao feo. Lo hace con la cabeza. Conchito, madre, afuera, ¿qué está pasando? Mira, un culiao feo. Mira, manaste con Vamos, vámonos. Buena la música. Oye, el pastoreo con la de droga. Porque es enemigo. Súbete nomás, Maricón. Ya. Vámonos. Vamos acá al pucón. Ya, pu. Está en una tienda de ropa. Está en la tienda de ropa esta de al lado. ¿Esta de acá? Se están pescando balazos. Están pescando balazos allá, weón. Pero sé que tengo ganitas de ir a una weadita así, más o menos. Para pescarme a balazos. Aquí. Vamos. Acá. Momento yo tiro Boldi y toda la wea. Tranquilo. Ya. Por de mierda. Ya. Ya, papito. Acá nos despedimos. Ya, cuídate. Después despierta, tipo. Sí, po. Ya. Ya, chao, papito. Chao. Lo quiero mucho. Ya, a ver, voy a tirar Boldis. Puta, hay 6 pagos, ¿no? Por último, su badulaque, ¿sí o no? Estoy cagado de hambre, cabrón, weón. Quiero buscarme algo para comer, weón. ¿A buscar armas? Sí. Ya llama al Johnny Dill amarillo. Falta la duda, sí, weón. No me notificó, de verdad, hermano. ¿Qué pasó con la Julieta? La Julieta falleció. Johnny amarillo. Asalta, sí, weón, eso quiero asaltar, weón. Oye, me sale una espinilla acá atrás, weón. Puta que me duelen, weón. Claro, les pasa que a veces les sale una espinilla en la oreja, weón. Tipo que le ponen los audífonos y te duele, weón. Pinche tu madre, qué más molestosa. ¿Qué pasa, jefecito? Chuta, oye, te parece que te falta como la voz. Oye. Ahora sí, ¿qué pasó, jefecito? Buena, Pugón, ¿cómo estáis, weón? ¿Cómo estás? ¡Ay, Cardi! ¡Acabo de agacharlo, weón! ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, weón? ¿Estás con el problema en la cabeza, weón? Sí, meño. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Puta la weón, como chucha. Sí. Oh, con espérate, tengo que sacar unas cositas de aquí, espérate. Pistola combate. Oiga, caballero. ¿Qué? Acá el jefe. ¿Usted conoce a Miguelito? Sí. Cabro, ¿cómo le cae? Esa wea, weón. Es mi hijo. Ah, conche su madre, oye. ¿Cómo que? ¿Ahora tiene papá? Guato. Sí, qué bueno, así me deja de wear, weón, con que lo adopte. Guatito. ¿Qué pasó? ¿Viene allá los duros usted? Sí, pues. Lo está que enchucha, un tipo del otro abierto. No me acuerdo de usted. ¡Oh! Se me fue mi auto, conche su madre. Yo llamo al mío. No, está acá. Este el azul. Alexander. Ah, cochino, conche su madre. Cuidado con el auto, pues mate wea. Puta, me chocó el auto, el weón desgraciado este. Muérete. Ya la tienda roba. O sea, pregunta, ¿le viste la foto? Para... Que ando cero. ¿Quién te comía? Ah, ya, aprovechamos de robarla. Chucha. Y también. Puta, los pagos no responden, hombre. O si no, tenemos que tener que asaltar gente nomás, pues, weón. Y también. Ya, a ver. Ya. Uy, que no engañaba, jefecito. ¿Me extrañaba ahí? No sé nada, yo, pues, a ver. Cuénteme, ¿por qué? ¿Qué hay de nuevo? Ahí tenía un chalequito, por si acaso. Oiga. ¿Ah?
¿Qué más? ¿Benzina? ¿Qué más? Yo que la niña está como medio chiste. Ah, se murió mi señora, pues, weón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La femenina? La Julietita, sí, la misma, weón, cagó. Cagó, no. Cagó. Pues, parece que se tiró la pata y quiso matarse. Elba te está pelando el río. Ya. Puta, los pagos no responden, weón. Julietita, no atención. No atención. La. ¡Lipigá! Jefe, ¿cómo está? ¿Y tú qué pasó? No me va a creer, po. ¿Qué weá pasó ahora? Acá la muchacha no sabe que usted fuma, pues, y se dijo como yo tenía los dreadlocks, toda la weá, me dio cara volado al toque, me fui a preguntarme si yo vendía pito. Y ¿ya? Le dije que, puta, que no vendo, pero que ahí si quiere fumarle paso, pero que no se hiciera atado, que usted se lo atado con la weá. La weá es que ahora volvimos y no va a creerme. ¿Qué pasó, weón? Adivine, ¿quién se le está tirando al dulce? A ver, ¿quién? El ¿quién más? El mismísimo. Ya, va, voy para allá, voy para allá. Mire, pero llegué piola así, porque llegué bomba así como que yo le dije, usted va a sacar solo el fallo. ¿Ya? Cualquier weá, dígale ahora, el bastardo. Ya. Ya, pero oye, ¿qué le dijo? Es que era quién. El Elba, po. Ah, no, le está diciendo que usted era buena persona toda la weá. ¿Ah, sí? Sí, pero le digo. Ya, espérate, voy para allá, dale. ¿Está en el mall todavía? Espérate, no te escucho. Se, los atleta, la risa, se parece a los atletas risas cuando juntan un montón de gente en el centro, la misma weá, todos están escuchándolo ahora, no sé qué estará diciendo. Ya, ¿dónde está el weón? En el mall, en el medio ya. Del mall, pero no llegue bomba porque no, si no... No, iba a llegar bomba, sí. Le voy a poner un balazo nomás. Ah, ya, eso es lo más peor que puede hacer. Ya. ¿A qué nos está tratando así, conchetumare? ¿Qué pasó? Se le escapó una bala al pucón. El bastardo. Pucón culeado, se te escapó una bala, se ha agilado, weón. ¿Qué pasó? No, pero aún, a ver, ¿le tomó el pulso o no? No, le tomó el pulso. Vamos para afuera nomás. Afuera le hacemos el RCP. ¿Qué pasó? El amarillo este, weón. Jefe, ¿le puedo pegar un balazo al de verde, porfa? ¿Al de verde? Oh, también te lo está ganando. Ven. Espérame, no, 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 espéreme. Ay, ya. Espéreme. Ay. Ya, Johnny, ¿le explicáis tú? Johnny, ¿le explicáis tú lo que le pasó o no? Aquí. Jefe. Por la weá que hizo este weón. Pero jefe. Este weón no se cansa, no se cansa. Jefe, espérate, voy a tener que tirar la zapa que me robé esta moto de puro bandido. Venga, venga. No, tranquilo, no la tiré. Ah, no. Ay, le iba a decir que venga, para acá. Ya, espérate. Para el tiro de arriba, este, o sea, luego de arriba. Súbase a la moto. Voy para el tiro. Espérenme. Vamos a dar una vuelta. Yo le dije que no entrara tan bomba, porque iba a quedar como el soplón. No, no importa, si no se va a acordar. Sapeo, no se pero no sé qué trata de ganar en usted, pues, si yo le debo lealtad. Sí, no, está bien, pues, pero es que el que no entiende esa weá es el Elba, pues. Pero digámosle que al pucón se le escapó una bala y ya, listo. Ya, listo. Pero usted tiene que corregirlo en persona, pues, ¿cómo va a llegar así después? No, si no te vas a hacer. Ya. Si te preguntan por qué voy aquí, me veo en bañando en la cadena. Ya le dije que fumaba hoy. Ya le dije que fumaba hoy. Ya, oye, ven. Ah, mi cabecita, ¿qué pasó? Elba, no vaya a creerme, te desmayaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo me desmayé, weón? Si no tenía ni fatiga. Tenía ese no tenía ni fatiga ni se. No, hombre, al se nos escapó una bala. ¿A quién se le escapó una bala? A mí, mejor amigo. A mí se me escapó, a mí. Ah, sí, se te escapó una bala. Se me escapó. ¿Y por qué? Es que acabamos con otra mafita. Te confundimos con otro weón. Es que, hermano, comimos papafita y... O sea, que vos pagando balas como si querís, para donde queráis. Fue un error, fue un error. Johnny. Eva. Pero vamos a hablar después, ¿ya? ¡Johnny! Eva. Uy, me salió de la bomba la... Oye, qué guay, Johnny. Es que comimos papafita y se le resbaló el gatillo. ¿Cierto? Ah, vale, se le resbaló. Algo parecido.
Es que comimos papafita. Amy, ¿me puede contar qué pasó, por favor? No sé qué pasó. ¿No sabe? No, no sé. Te llegó un balazo, weón. Te llegó un balazo. ¿Qué pasó? Se nos resbaló una bala. Ah, sí. O sea, que apuntar, se te resbaló, disparar, claro. Apretar el gatillo. Es que mira, la pistola lo que hizo fue... Y ya mató. Ah, ¿tú sabes que a mí también me puede pasar la misma weá, pucón? ¿Y por qué yo? Si yo no te pegué la pedazo. Te lo pegó ahí. ¿Y por qué así? Porque me pegaron un balazo. Te enfermo en la cabeza, weón. No puede andar bien. ¿Qué mal? Le pegaron un balazo y quedó con enfermedad. Estoy con problemas mentales, ¿eh? Oye... Este weón saca la pistola y van a haber problemas. Pucón, atento. Ya. Dígame. ¿Podemos ir a conversar solito o no? Ahora sí. Vamos, súbase. Vayan nomás, se me cuida. Me cago, coñen. Uy. Ay, chao, Elba. Ya, dígame. ¿Qué pasó? El Elba me dijo muchas cosas tuyas. Me dijo que no podía confiar en ti, que... Tu esposa se murió y ya te comiste a otra. ¿Es verdad? ¿Y a quién sería? ¿Qué vas a ver yo si no conozco a nadie acá? ¿Y por qué crees que le pegué el balazo? ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Porque el Johnny me llamó. Me cae bien el Johnny. Bueno, pero me preguntó si estaba soltera. Me preguntó mire, a quién había... Mire, el Elba siempre ha tenido ese tipo de problemas conmigo. Se joteaba a mi señora, le hablaba mal a mi señora de mí. No, si el Elba siempre ha sido así, un guan sapo y amarillo. Por eso llegué y le pegué un balazo al guan. Ay, ¿y amarillo por qué? ¿Amarillo? O sea, eso quiere decir que te llame la atención. No, me refiero a que siempre se ha portado de una manera penca conmigo, como un amigo penca, po. Ah, independiente de la persona que tenga enfrente, yo no le voy a hablar mal de usted a nadie, pues. Claro. Menos sí, si somos amigos, se supone que eres mi mejor amigo, po. Ah, sí, es verdad. Entonces nada que es ver. Cierto. Se cae el Elba. Una mala fama total. Dígame. Mala fama total. Ahora no estoy con nadie, ¿verdad? No, pues, como le digo, yo perdí a mi mujer hace muy poco tiempo. ¿Cómo andar con más mujeres? No sé. No, pues. Oye, pero ¿sabéis que me quedé con ganas de tomar? ¿Sabéis qué? Creo que la mejor opción de conocernos ¿ya? es emborracharnos. Emborracharnos. ¿Sí? ¿Dónde quería tomar? Vamos a la playita, pues. ¿A la playa? Sí. Ya, vamos a la playa. Ya. Como que esté como muy... Como dulce, no sé si me explico. Como cariñosa, no sé. No, todavía como no. Como tierna. No soy cariño. Pues. Tiene un bebé. ¡Oh, no verdad! ¿Puedo agarrar de ti? Sí, agárrate, no se vaya a caer, pues. Si no quiero perder más personas cercanas. Ya. No, me apreté tanto sí que me comí poroto. Me va a salir un peo. Oh, espéreme. Oh, conche, madre. No me suelte, sí, no me suelte, ya. Ya. Oh, espéreme, que me dolió, weón. La guatita. ¿Por qué? No, porque... No sé, es como que... Como le digo, comí porotito. Ah, ya. Pero no se preocupe si... si... Me pasa seguido, ¿ah? No, pero no importa, no se preocupe. Dame un segundo, ¿ya? Oh, ya. ¡Ah! ¡Te tiraste el medio peo! No, calmado, que no es nada. ¡Viene otro! ¡Ah! ¡No! ¡Deja bajarme! ¡Bájese, conchitumare! ¡Que mojé todo el calzoncillo! ¡Mojé el calzoncillo! Discúlpeme, me voy a cambiar mi calzoncillo, breve. Oh, conche, su madre. De casualidad no me podrá limpiar el potito. No tengo nada, señorita. Oiga, no se preocupe, wey. ¿Ya? ¿Vamos a ir o no? Vamos. Pucón, dime. Ñomo, chao.
¿Cómo? El man llegó en un auto. ¿Llegó un morado? El man llegó en un auto. Ah, que si llegó mi auto, no importa, no importa, dilo nomás. Y me dejó solo usted. Ah, te dejé solo, puta la weá. Que este weón del puta, ¿y el Johnny? Me va con el niño. ¿Y por qué no te vas con el Yo el tomatito, ¿le puedo pegar un brazo? ¿Cómo va a llegarle el tomatito si lo acaba de...? Llegó res. No, pues... No sé. Espera. A ver. ¡Oye! Ay, volvió el tomatito, weón. ¡Oye! Ya, wow. Oye, estoy ocupadito ahora, ¿ya? ¿Te llamo? Ya, pero... Ya, bueno. Ya. Mire, si quiere nos vamos mañana a la playa. Vamos, po. ¿Le gusta? Me da miedo el mar. No, pero mire, yo le puedo pasar algo para que... Para que usted no tenga miedo, pues. ¿Qué cosa? A ver, espéreme. ¡Ah! ¡Vamos con esto! Yo no sé nadar tampoco, pues. ¡Ay, no! Prefiero ahogarme. Oye, pero tomemos, po. Ya, pero un chapuzón por mientras, pues. O le da vergüenza. Ya va. Vamos. ¡Corre! No, esta weá flota, oiga. ¡Vamos! Pues eso, mueva, patale, nomás, patale. ¡Qué genial! Flota, ¿ves? Sí. Uy, señorita, usted puede nadar, ¿verdad? Ah, sí, pues no debería pasarle nada. ¿Y por qué debería esto, pasarme algo? No, entre nadar, meterse por aquí, le vaya a pasar algo, tomar, tiene un hijo, pues. Ah, no, no pasa nada. ¿Segura? Sí. Juguemos a ver dos retos, ven. Ya, verdad, reto. Uy. Vamos. Nada más rápido, así pues. Ya, perdón. Basta de insultarse. Yo voy a tomar juguito y tú tomas el cuerpo. Ya, si me quiere curar. Ya, pero si no querís, no importa. No, si es broma, oiga, sí. Ya. Ya. Oh, una cervecita puta que me hacía falta por la chucha, weón. Dime que no puede tomar. Verdad, reto. Verdad. ¿Qué harías si te enteras que tu esposa está viva? La iría a buscar, pues. El guaso fácil NDKEKSM. La iría a buscar. Hasta encontrarla. Guaso fácil. Ya. Buena respuesta. Sí, te bueno. Toca. Ya, ¿verdad o reto? Verdad. Verdad. ¿Por qué realmente se alejó de su esposo? Me voy a comer esto. Se salió chiquitito. Si es más grande que tu guata esta wea, pues. Ya, dígame, ¿por qué? Me alejé de él porque tengo que hacer algo. Para que los dos seamos los más grandes. ¿Los más grandes? Sí. Ah, espéreme. Entonces usted quiere... ¿Tiene alguna intención con su... con su esposo? Yo voy a volver a él, obviamente. Ah. Es la única persona que he amado y voy a amar para siempre. Ah, eso no lo sabía yo, pues. Quizás yo ahí me estuve metiendo las patas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, no sé, tanto abrazo allá... Quizás no corresponde, pues. ¿Cómo no? ¿Por qué no va a corresponder si somos amigos, no? Sí, pero... No sé, ese abrazo, no sé, mejor... Ah, no sé, no sé. Pero no tiene nada malo si dejamos las cosas claras o no. Es que yo no sé si las tengo tan claras, pues, Victoria. ¿Por qué?
Es ¿Por qué no las tenéis claras? No sé, yo me acerco y como que... No, hay algo de ti que me gusta mucho. ¿En serio? ¿Qué es? La más fiel. No sé, no sé qué es, no sé. No sé, no, hay algo que me atrapa. ¿Qué será? Me intriga saber qué es. ¿Serán tus ojos? ¿Será tu sonrisa? No sé. ¿Será tu pelo? Ay. No sé, señorita, pero... Pero mire cómo estamos, mire cómo estamos. Y usted va a volver con su esposo. Sí, va a volver con él, obviamente. Entonces, ¿cómo vamos a andar haciendo estas cosas? Ya, tómate otra cerveza. Ya. ¿Verdad o reto? Verdad. ¡Ay! ¡Ya, pues, señorita! ¡Ya! Ya, verdad, verdad. Voy a ponerme el poncho. Ya. ¿Qué encuentras atractivo de mí? Atractivo de usted... Bueno, de cara me gusta mucho. O sea, la encuentro linda, la encuentro linda. ¿Ya? Chucha. La, pero weón, no sé, como que sus labios me gustan harto también. ¿Por qué te reí? No, oiga, pero no se maltere, pues. Si me da miedo. Ya, perdóname. Lo siento. Los labios me gustan bastante. Para chugaterante. Oye, los weones. Me gusta que... Como su forma de ser, ¿me entiendes? O sea, la conozco hace poquito, pero igual me gusta su forma de ser. Es como tierna. No sé, siento que... Pero es que hay algo más... No le puedo decir tantas cosas porque no la conozco tanto, güey. Claro, sí, es verdad. Ya, pero con lo que dijiste me gusta. ¿Está bien? Está bonito, sí. Ya. ¿Verdad o reto? Verdad. Si no existiera su esposo, ¿usted intentaría algo conmigo así a grandes rasgos? Pues si yo sé que nos conocemos. Ay, es que a ver. Pucha. Es que no sé cómo decírtelo. Pero a ver. Dígame. A ver. Mejor reto. ¿Reto? Uh-huh. Deme un beso. Oye, ¿no me tratís como de... ¿De retarme? O sea, para mí eso... Ah, eso no es un reto. Con gusto. Ah, eso no es un reto para usted. No. ¿Cómo que no era ni un reto? No quiero que esto sea así. Es que, no, ¿sabe qué? Es verdad. ¿Sabe qué? Nosotros no deberíamos estar aquí. ¿Pero por qué no? Si te extraño tanto. Pero si me acaba de conocer, señorita, ¿cómo que me extraña? Ay. Yo creo que no tenemos que irnos de aquí. Bueno, vamos. Si tú querés, vámonos. Sí, vámonos. ¿Y la moto? No sé. Uy. Llévame a caballito. Ya. Uy, weón, chat, son muy ordinarios, weón. Corre. Ay. Oiga, ¿por qué mejor no me lleva usted? Ya. Lleve usted, a ver. Ya. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, que tiene fuerza pesadito. Por la lluvia! ¡Ah! Oh, ¡Corra! ¡Correr! ¿Cómo no va a poder correr? ¡Si puede correr! ¡Oye, cabrón! ¡No sean tan ordinarios, weón! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, corte! ¡No! ¡Estos weones se pasan, weón! ¡Dale! ¡No más! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale su corte! ¡Dale!
No. Oiga, disculpe, no está atorada, como que le estoy haciendo una llave en la cabeza. Sí, como que ni respiro. La guagua, conche su madre. ¿Qué está? ¿Se nos olvidó? Oye, si mis guaguas son fuertes. Oh, pero igual, pues cómo andas haciendo. De hecho, ¿sabes qué? Mi esposo. Ya. Hola, guagua. Es el mejor hombre del mundo. A pesar de que es un infiel culiao. Chuy, es el mejor esposo del mundo. Yo lo amo. Espérate. Ya. Hola, ¿aló? Me va a volar, hermano. ¿Qué wey hacemos, weón? Preséntale la. No, chao, no. No, 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 se están yendo a la chucha, cabrón, güey. Se están yendo a la chucha. Sí, po. No, no, ya. No, no, cabrón, no, 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 no puedo leer. Son muy ordinarios, güey. Oh, los jugadores creativos, güey. Buenísimo, vamos. Ya. No, cabrón, ya basta. Basta, 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 basta. No, 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 no. No, 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 no. Conche tu madre, weón. Gracias. Me pregunto la edad de los que ponen esta weá, hermano, totalmente. Ya, cuídate, chaito. Pero mira la queja lo que pone, pues, weón. Es la, buena que debería ser la, el ejemplo en el chat. ¿Está bien? Sí, dígame. ¿Con quién hablaba? Era tu amigo el John. Ah, ¿qué pasó? No, me dijo unas cositas nomás. Oye, ¿qué estás hablando con él hace un rato? Que se fueron así tan misteriosos. Que me dijo que vendía marihuana. Ah, sí, usted no fuma, pues. No, pero para probarla, pues. Ahora que tengo un departamento solito. ¡Ay! ¿Tiene un departamento? Si quiere, mire, yo tengo uno guardadito por aquí. ¿Por acá? Mire, en el bolsillo. ¿Quieres que pruebe la marihuana contigo? O sea, es que mire, yo no soy buen ejemplo. Yo recién partí con esto porque el Johnny me lo pegó. Pero me ha servido para pegar más balas, para andar más vivo por la ciudad, ¿me entiendes? Ya. Ah, buenísimo. ¿Quieres uno? No, 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 paso. Ya, yo sí quiero uno. Espérenme. Paso, paso. Oh, espérenme, la hago cortita ya. Bueno. Y se va, pues. Oye, ¿por qué se va? No, pues nada. Como que se enoja usted, algo tiene que... Se medio enoja, no sé. No, no, no. ¡Oh, no! Pues tiene el bebé, como chucha le ofrezco marihuana. Por la chucha, ¿verdad, weón? ¿Así cuidaría ya a tu hija? No, pues por supuesto que no, que... Se me olvida que está embarazada, pues. Chucha la weá. Oiga, no, la reparación no me sale nada barata, oiga. Yo se lo reparo. Pero... Gracias, se te cae. Hermano, pues eso. Muchas, muchas gracias, pariente. Mi corazón, si quiere también. ¿Cómo? No. ¿Cómo me va a decir eso? Señorita, no. ¿Se da cuenta que. Estas cosas no son tan de amigo? Pero si un amigo también te puede reparar el corazón o no. Difícil, pues. Bueno, entonces voy a dejar de ser así contigo, perdóname. O sea, es que la verdad me gusta que sea así. Me gusta mucho Victoria, pero... No sé, como que me confundo y no quiero, porque quizás yo me paso rollo y usted no... No sé, no... No sé si me entiende lo que voy. No, sí, te entiendo. El chat es muy ordinario, güey. Bueno. Pero, escucha, quizás... Quizás si te pasáis rollo pues que no estés tan equivocado, es que te extraño mucho. ¿Pero por qué me dice que me extraña, pues? Así. Mire, a mí si hay algo que me da miedo es la gente que se engancha al tiro. ¿Cómo me va a extrañar? Oh. Vaya. Sí, es verdad, perdóname.
Lo siento, me estaciono acá. Ah, ya, pues la pinchar ese weón. Acércate, acércate. No. Oye, maneja bien, pues mate, wea. Oficial, deténgalo, weón. Deténga ese weón. Mándalo luego para el cielo. Ya. ¿Qué hago? Nada. Vamos a estacionarnos. Yo creo que ya me voy a ir a. No sé, a ver si llega mi hija. Si no llega mi hija, voy a ir con mi amigo a hacer un par de cositas. Ya, anda nomás. ¿Ya? Chao. ¿Por qué anda con esa vocecita? No, pues nada. Tranqui. Ya. Ojalá ver la mañana, pues, señorita. Ajá. ¿Ya? Espera. Sí, pues. Ya, deme un abrazo. ¡Medio auto! ¡Sí, vos, medio auto! Muéstrame, pero bueno. Creo que voy a conocer gente. ¿Ah, va a conocer gente? Sí, pues, si tú te vas. Ah, ya. Bueno. Ya, señorita. Ya. Pero. Chao, cuídate. Pero bueno. Chao, señorita, cuídese, que esté bien, ya. Ya, chaito. Espéreme. ¿Qué? ¿Dónde chucha está? Un abrazo. Ahí. Bajo el lado de plata. Ahí. Chao. Un besito, ya. Cuídese, que esté bien. Oye, si tengo algún problema, ¿te puedo llamar? Por supuesto, cualquier cosa me llama, ¿ya? Ya. Hablamos, chaito. Chao. Ya. No voy a ver al Johnny. No voy a ver al Johnny. ¿Y ese beso? ¿Qué dijo la que le dile que te haga? ¡Ah, pero weón! ¡Aló, jefe! ¿Dónde andáis, weón? Estamos encañonando un weón justo ahora mismo. ¿Dónde están? ¿Para ir para allá al tiro? Le comparto por WhatsApp, apenas se vale el autobuleo, el pogón está diciéndole paña, paña, paña. Ya, pero ¿por dónde andas? Quizás me sumo a la persecución. Por el barrio chino, cerca del Badulaque, la peluquería, donde está el Badulaque, cerca de la peluquería. ¿Pero barrio bajo? Sí. Ya, espérate, voy para allá. Voy intentando. Ya, se la mando, atento ya. WhatsApp, que cuando se pare este machucado te la mando. Ya, ¿ya qué auto es? Puta la weá. ¿No tienes pistola? ¿Cómo que no, weón? Sí tengo. En el puticlub. Ahí están. Voy para allá, Jimmy Mayri, voy para allá. No tengo el arma. ¡Párate, conchetumare! Cerrado, loco. ¿Son eso, no? Johnny. En cubito, jefe. Estamos justo en cubito. Están los pagos de izquierda, weón. Hay dos comisarías. Acelera a tu izquierda, saco weón. Mira por tu izquierda, acelera, conchetumare. Quiere poner. Oye, soy el que está atrás de ustedes, pues, weón. Ah, ya, pues, sigan. Ah, atrás, este jefe atrás. Pare, pare. Es que estos culeados se ponen a encañonarlo ahí con dos patrullas al lado, pues, jefe. No, puta, esto, weón. Jefe, weón, no. Bajémonos, no. Ya. A mí no. Ya le querían disparar por pu. Ya. Disparando en este. Vamos en este entonces. Ni. Ya. Bloquea la pulmoneña. Sí, eso. Puta la weá. Me van a conducir ustedes, yo no sé nada patito, ¿a dónde? Ya, vamos. Ya, quiero hacer maldad hoy día, pues, weón. Pónganle más caña. ¿Sabes qué? Sí. No responde ni un weón, así que vamos a cogotear giles. Somos todos con pistola y máscara. Yo no tengo pistola. ¿Puedes preparar la zapa entonces tú? Bueno, Jesse, ¿cómo estás? Ya tiene la zapa. Ya tiene la zapa listo. La tiene listo igual. Ya, buenísimo, vamos. Oye, de repente llegó un weón y le disparó el pucón. Te lo tomó y lo llevó de una. Pero oye, ese weón, ¿por qué no lo disparaba, hermano? Casi te mató el culiao. Vamos.
Vamos a... Ya, si me paran la zapa de... ¡Ah! ¡Oiga! ¡Maneje bien, pues, weón! Si es tu madre, Paco, conche, tu madre. Ya, saltemos este de la izquierda. Este que lo andaba chocando en delante, ¿se acuerdan? En el babulaque. Démosle corte. Yo me aguardo. Eño, mamá, no me ño. Está rápido, no. No estamos ni antes. Vamos, vamos nomás, vamos. Hola, Vicente, buena, Rorro, ¿cómo estáis? Pate, pate, pate. Bueno, llevar a nunca. Pate, con chicumane. Pañate. ¿Qué hace, weón? Pate por el otro lado. Tao, pañate, oye. Se está dando la vuelta adentro, parece. Hola, mi sangre. Esperemos lo que salga. Ah, weón, ñao. Ya, que muera Tom Cruise. Sale más rápido que Juan Caliente. Ya, dispárale nomás. Para, ahora, 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 ahora. Ya, párate, 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 párate. Párate, coche, un culeo. Párate, 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 párate. Ah, se fue. Ah, no, sí. Toma, más maricón. Oh, hermano, estos weones son unas ratas culeadas, weón. He gastado más munición en estos weones que en. En matar, weón. Súbete, súbete, súbete. Ah, ¿qué weón? ¿Qué querí? Oye, ¿sabes qué? Invité a la niña a tener una cita romántica conmigo. A ver si te sale una, pues bueno. ¿Y sabés qué me dijo? ¿Qué? Que es muy rápido. ¿La cagué? Sí, pues la cagaste. La cagué. Calmado. ¿Qué crees que puedo hacer ahora? No sé, pues ya la cagaste ya, pues bueno. Si me dijo eso es porque no quiere, ¿cierto? Exacto. Que es muy, muy rápido. Ah, soy una mierda. Bueno, te llamaba para preguntarte ya. Eso, pero ya me dejaste en las mismas gracias, te chao. Quiero mucho. Este weón quiere más encima que lo ayude con su cita, weón. ¿Qué hizo? ¿Qué pañó? Nada, que le invitó a salir y la mina le dijo que era muy rápido. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién? La mina, la invita. Sí, a toda la ¿Por qué le pegaron un mañana? ¿Quién le dijo? A Neymar. ¿No están siguiendo estos, creo? Que era muy rápido. ¿O no? Ah, la mina le dijo al Elba que era muy rápido. Sí, pues eso. Ah, que creo que se habían acostado. Y no duró ni un segundo el compo. Camisa. Oigan, M, ¿por qué le pegó un mal año al Elba? Que el juego andaba hablando algunas cositas. ¿Qué, Nico? Ah, me enteré por ahí, pues, weón. Bueno. Oye, ya, pues. No, pero es que, Nico. El pajarito le contó. El pajarito me contó nomás. Y este moto, siempre mira. Siempre quería saber cuál es el más caro, conchito. Ese moto, ya, vamos por ese. Tengo la apa y a. Habla bien, pues, carehueón. ¿Cuánto era el mío, yo creo? Ya, pero el mío no está en la segunda. Sí, pero no aguantar saltar adentro. ¿Lo esperamos acá afuera? Ya. No, acá ya. Afuera, está. Loco, párate, weón, párate. Ya, que igual la moto culea, weón. Vale, no podemos pararle ahí porque está en la comisaría. Nos va a acusar el coche, weón. Maricón, culea. No, ya cagamos con ese weón. ¿Y esto de acá? ¡Cacha! ¡Se regaló! No, parece que. Oye, nosotros estamos con un naranjo, somos aliados, ¿ah? ¿Eh? Para que no andes asaltando naranjo, weón. ¿Ya? Aliado, yo. Podría presentarlo igual, pues, para que sepan sí. Que somos aliados, no nos vayan a desconocer en una de esas. No, sí, ellos saben, los que no sabemos es que... somos nosotros, parece. Que. Quedó con la Julieta, quedó con la cagada con la Julieta y no les pude presentar a los weones. Buena, Wazo Studio, buena, hola, ¿cómo estáis? Ya encontramos alguno. Espérate. Rest in peace. ¿No responden los pagos? Ay, Pinipsi. A low light. Sip, sip, llame niño Ipsi. Va a tener niño, ahora mini. Se su madre, weón. Hay harta gente, pero ni uno para saltar, weón. Están medio raros estos weones, Están más raros que pico con dientes.
¡Aló! Oye, me acaban de atropellar en Cubitos. Estoy acá en el hospital y me voy a hacer una ecografía porque espero que no haya pasado nada más. Yo no me diga, pues. Aparte que traté de arrancar porque había muchos que decían, no, está chiquitita, está bonita y weón así. Más encima. Por ahí sí. Me tiene que llamar nomás, pues. Pero cómo, si estaba llena de gente. Mira, Dodo. Me manda un WhatsApp. Ya. Mándeme un WhatsApp, ¿cuál quiere esas cosas ya? Bueno. ¿La quiere que la vaya a ver? No. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Ahí hablamos entonces, señorita. Ya, hablamos. Estoy acá con un tipo que conocí recién, ¿ya? Ya. ¿Cómo se llama el hombre? No sé. Pregúntele. Ni siquiera sé. Pregúntele, porque le va al tiro ese. Es que sirve, rojito, no sirve. 0304 5 6 Ay, no me hueven, pues, weón. Ay, conche tu madre, weón. Conche su madre. Puta, no encontramos a nadie, pues, weón. No, yo creo que ya está haciendo la hora que yo ni estiro la pata. Yo soy de izquierda. Dice para la izquierda aquí. Dice blanco. Ah, ya, ese. Ñe. Párate, weón. Párate, te disparo, weón. Ya, dispara la rueda. Va con un parlante el weón en la moto. La pinche la primera. Pinchamos. La pinche la otra. Sacó la chucha. No. No creo, po. No, pero hermano, pero weón. Hermano, ¿qué weá le pasa al conche de tu madre este, weón? Ah, pero hermano. No duraron ni una weá que suya. ¿Qué weá estos weones? Déjalo ahí. Ahí están en otra cosa. ¿Qué hacen Déjamelo. Ah, hermano, qué estupidez, weón. Vamos, yo lo llevo al hospital. Sorry, guachito. Usted me entiende. ¿Lo escucharon? No, no lo vamos a escuchar. Cállate, weón. Súbase, compa. Hermano, no, ni siquiera le disparamos a ellos, weón. No. Eran tres nomás, ¿no? Ni siquiera le disparamos a ellos. Es una limusina. Se están pescando balazos, weón, esa es la verdad. Sí, sí, es que, como estamos, los dos weas raras. Llegaron disparando. Pero los locos que estaban pescando ese abrazo desaparecieron. Cállate. Ah, dale. ¿Y esto cómo son? Márcame hospital. Vale. No sé por qué se meten, weón. Qué huevo que corre. Hermano, ni siquiera disparamos a ellos. Éramos cuatro, sí. Pero ya chocó nomás. Puta la wea, weón. Qué chucha. Se llevan a tres chicas, weón, el otro weón. Y el otro weón, y weón, no sé por qué no tenía la pistola, po, weón. Man, si igual lo hubiera muerto, pero no me hubieran matado por último, po. Puta, me quedé casi sin pala. Qué estupidez, weón. No, yo no hice bueno, nada. Bueno, Liz, ¿cómo estáis? Básicamente pero ustedes se atravesaron. No, weón, si estos weones se metieron, weón, nada que ver. Parece que me pitié mi copita, weón. Perdóname, mi guachito. Le puse uno al blanco y uno al otro. Está la media cagada. Son demasiado weón eso, weón. Lo peor es que son malos, weón. Si no tuvieran armas de alto calibre, no dan una de estos weones.
¿Hasta qué hora hay hueso? No sé, hermano. Hasta que salga nomás. Aguanta, son, compañero, sí, bueno, son puro, son puro alto calibre estos güenes. Dele, tío, dele, dele, dele. Dele nomás. Dele nomás, tío. Suéltame, po. Ya, tío, dele nomás. Perdóneme, mi guachito. Nos confundimos, pues usted sabe. Ya, vaya nomás. Ah. Puta la wea, wey. Rol ajeno. Sí, weón. Bueno. Ah, pero ahora sí. Podemos. Mire, mire quién está acá. Mire quién está acá. Vamos nomás, vamos, vamos. ¿Te va? ¿Te va? Sí, pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, vámonos a la chucha. No, uno de cuatro. Neón. ¿Cuál es mi Mercedes, weón? Gele esta, pues, weón. Y está tuneada incluso. Ah, pero su madre. Se llevaron la mala y los otros gastan balas como las Wii. Jefe, súbanse, súbanse, súbanse. Te va. Cuídense, cuídense, que le vaya bien. ¿Te va ahí? Sí. Puta, Johnny. Pero ya está bien. Tengo cosas que hacer, así que mañana, dale, atento, lo voy a llamar apenas esté despierto en la ciudad. Activo, cuídense. Un abrazo. Ya, un abrazo. Me alegra mucho que ahora lo veo más tranquilo. Cuídense. Gracias, Johnny. Cuídate. Chao, chao. Ya, jefe, ¿qué hacemos? Vamos a buscar mi auto que está acá arriba. Puta, la weá. Podríamos hacerle un vado, pues, weón. Pero los weones no valoran vida, conche tu madre. Sí, weón. Cuatro weones, weón, encima. Pon la tuta, weón. Puede Si es que vemos que, no, que sacan pistola, hay que matarlos nomás. Ya vino me dejas salirme del auto, jefe. No, yo me bajé del auto y no tenía la pistola, pues, weón. Sí, por eso, ahora mismo. Revise si tiene la pistola. No, si ahora la tengo, no, pero si también la tenía. De hecho, la intenté sacar y hizo la animación de guardarla. ¿Cachai? Puta, oh. Oh, está bonita la camioneta, está bonita esta. Sí. Eso sí, espérate, espérate. ¿Qué? Párese, pare un poquito, pare un poquito. Pare un poquito. Pásate por el lado de la bici. Párese, pues es el DJ Iñaki. Ya, ¿quién es ese? Falta el bicho. ¿Verdad? Pues falta el bicho. ¿El Elba estaba ahí? Para que resalte. Ay, si llamamos al Elba, a ver. Para que resalte todo. Chico, chico, chico. Elba. ¿La lavaste de verdad? Sí, pues mire. ¿Y cómo hiciste esa wea? ¿A dónde? Yo no la veo. El mecánico. Jefecito, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? Estoy en un lugar muy hermoso, sentado con una bonita compañía y en un muy lugar muy lindo. Te pusiste en maricón. ¿Pero qué pasó? ¿Qué necesitas? Y usted sabe que yo, pues, usted estoy activo. ¿Cuándo vamos? Que estoy intentando aceptar gente, pues, weón. ¿Estáis solo? No, estoy con el pucón nomás. Vamos, po, voy con la chica. Ay, qué guate. Sí, pues, que la deje sola. No, pero weón, ¿cómo voy a meter en toda la cabra culiada esa, pues, weón? ¿Cómo que cabra culiada? No es una cabra culiada. Dañamos ya, ¿le estáis diciendo cabra culiada, oiga? No, ya sabes qué, no me importa, no me sirve. No, pero no vamos los cuatro. No, oiga, no, no, siempre. No me sirve. Oiga, pero escúcheme. ¿Qué? No, le juro que no se va a arrepentir. Es muy buena. Nosotros ya la llevamos y sabe. No, porque no es de la banda. Así que no, de partida no podemos. Segundo, no confío pero en ella. Pero puede serlo. Pero puede serlo. Puede serlo, pero eso necesito tiempo para confiar en ella. Pero por eso usted se tiene que conocerla. Sí, pero no en esta faceta, pues, bueno, en otra faceta. Puta, pero oiga, usted no, se da cuenta tranquilo. Que bueno, ¿no? Quédate ahí nomás, aquí yo arranco un poco. Sí, sí, aquí me voy a quedar ya. Feliz, contento. Ya, ahí después cuando estés solo me habláis. Chao. Dale, chao. Date a la de chucha. ¡Oh, cochito! Sí, están lloviendo autos. Están lloviendo, weones. Ya, intentemos tirar polding nomás. Y si hay Paco, robamos. Oh, hay un Paco, weón. ¡Aló! Hola. Ay, usted. Dígame, ¿qué pasó? Oye, ¿sabes qué? Me hice amiga de un tipo que se llama Esteban. Esteban. Me suena, pero no lo conozco. Ya, sabes, buena persona, güey. Ya, pues. Así que eso, oye, yo ya. Me voy a dormir. ¿Se va a dormir? Ya, sí. Pues, nos vemos mañana. Va, despedirme. Oye, te quiero. Oiga, chao. Pero
¿Cómo los hueones mollados están haciendo una hueá en el mod? No sé, bo, no entiendo, no entiendo. ¿Y cuántos son? Son como 20 hueones. Más encima se metieron yo lo ajeno. No, todo mal, weón. Todo mal, weón. Todo mal, todo mal. Todo, sale todo mal hoy día. No hay ni un weón para saltar, ni una cagada. Se amplió la tía Juñeta. Descansa en paz, tía Juñeta. ¿Este de acá atrás? Ahí empieza a guarme. Ya, llámalo nomás. Parece que son dos autos. Métase a Puti. Pero es bueno lugar para pescar. Oye, 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 oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos tienes unos compas que andan en una Urus? ¿Consulta? No. ¿Estoy seguro? ¿Por qué? Porque lo andas buscando, o sea, estoy seguro que no son tus compas. No, estoy casi seguro que no. Ya. El Vicente se hueá. Los conocí, diles que lo vamos a pura matarlo, estáis claros. Pucón, jefe. Si son tu amigo, oye. No. Oye, si oye, no, chúmame el pico. No sé qué enchucha es. Ah, ya, compañero, allá, compañero. Mátalo nomás. Chúmame el pico. Chúchame aquí. Aló. ¡Aló! ¡Buena, hermano! No había visto el raid. Sector, hermano. Eso es gigante para ti, mi hermano. ¡Hola! Muchas gracias por ese raid. ¿Cómo estuvo el stream, weón? ¡Papá! ¡Dulcecita! ¿Cómo está? ¡Papá! ¿Qué pasó? Vamos por este. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Había una muchachita en la casa, papá. Jefe, adelante. Vamos a eso mejor. Tenemos que hablar, Dulcecita, ya. Papá, ¿había una muchachita de pelo negro en la casa? Sí, mire, Dulcecita, la voy a llamar en un ratito, ¿ya? Y le tengo, okay, tengo yo que me hablar... Ok, yo voy a la feca, chao. Ya. ¿Ese es bici qué, weá? Es un NP, ¿eh? Ah, sí. Pues esta cometa no corre nada, pues, weón. Aceleración. Es su M, jefe, es su M. Sí, sí, pero no la puedo arreglar. ¿En arreglo yo? ¿En arreglo yo? ¿Puedí? Yo soy mecánico, po. ¿De verdad? Sí, por algo te limpié el auto, po. Este que me está weando, weón. Mejor vamos en esa, es más rápida, po. Ya. No, y los frenos los tiene como el hoyo, weón. Ya ver. Anda a acostarte, weón, fuera, weón. Mira, acostarte, está más fome que la chucha. Si quieres, weón, te pasó, weón. Voy a hablar con la Dulcecita. Arréglala nomás, espérate. Ya. No puedo dejar botado. No puedo dejar botado. Oh, weón. Ciérrala. No, me la llevo, me voy a la lluvia. Puta. Amarillo. Ah, voy a ir a mi hija, le tengo que contar que murió su mamá, pues weón. Ese palo me acaba de salvar de morir, weón. Me acaba de salvar de morir, weón. Amarillo. Y le dice amarillo al guaso, ¿cómo? Amarillo. Ah, para empezar con su weá. ¿Dónde está la Dulcecita? A ver. No la veo. No la veo, ¿dónde está? Lipiga, oh, los weones, weón. Weón, por la chucha. ¿Por qué me dicen amarillo, weón? Bob Esponja, weón. Es que creo que está bugueado, weón. Y le decía amarillo al Elba. Ah, pero hermano, es mi hija, pues, weón. A ver si me contesta. Ah, ya, chao. Mala chucha, entonces. ¿Por qué no me quedaron? ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Estás bien? Me dejaste la cabeza chueca. Perdón, weón, porque vos cruzaste sin mirar también, po, weón. Sí, no, yo de pesquito no veo eso. Perdóname, perdóname, ¿estáis bien? Grita, grita un poco, porque no te escucho ni una wea. ¿Qué está el cerebro, papá, a la derecha?
espérate, un combo nomás. Te pegan un combo y tu papá te pide uno y se te arregla. No tengo papá. Ah, chucha. Aquí está, pues. Así, así, así. Hija, ¿cómo está? Muy bien, y tu preciosa. Bien, vamos. Hola, Fernanda. Necesito hablar contigo urgente. ¿Qué pasa, papito? Urgente. Bueno, a ti no te iba a importar tanto, creo yo. O sea, sí, pero no. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora, po? Te lo digo con... ¿Te lo digo rápido o te lo digo lentito? No sé qué es, po. Es algo malo. No sé qué es, po. Es malo o rápido, entonces. Murió la Julieta. Es mentira. ¿De verdad? ¿Cómo? No te creo. Sí, mi niña, murió la Julietita. ¿Cómo murió? Parece que se suicidó. ¿En serio, papito? Sí, mi niña, verdad. No lo puedo creer. Sí, mi niña. Papito, hoy día estaba en la casa de una niña. Ah. Plaquita chiquitita de pelo negro con un cole rojo. No sé por qué andaba en la casa, la verdad. Quizás andaba como de paseo. No sé, no sé, la verdad, mi niña, pero... No, papito agarró una cosa y se fue. Agarró yo una... estaba comiendo Doritos. No. Oye, déjate comer Doritos, que vaya a terminar más guatoncita. Mírate la guata. Perdóname, pero es que la cocina está llena de Doritos, po. Está como uno, a ver, unos porotos, unas lentejas, alguna weá. No comí nada más que, mira, hamburguesas. Puras weá comís tú. Ya, pues, ¿qué le voy a hacer yo? Pues es la única comida que cuento. Me gusta la weá. Porque me gusta mucho. Bueno, murió Dulcecita y yo me intenté suicidar. Papá, pero aquí no se murió ella, po. Si hoy día en la mañana... Yo escuché su voz en la casa. No, si era alguien... Mira, esa niña es... Esa niña se llama Victoria, es otra persona. ¿Y por qué estaba en la casa? ¿Qué niña? No sé, ¿qué? ¿Viste qué se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué se llevó? Se llevó tu perfume. ¡Ah! ¡Uy, más encima el ladrón a la weona esa! No sé. Me dijo que le gustó mi perfume. Se llevó todos los tacones de la Julietita. Chay, ¿no le dijiste nada? No, pues yo estaba viendo la princesa. Ah, claro, o sea, si estoy corriendo peligro, tú no haces nada, parece. Obvio que sí haría, pues, papito. No sé, pues, weón. No sé, porque están entrando a robar a la casa y tú más encima no haces nada. Papito, pensé que tú lo mandaste porque Manu no hay antio con una llave. Ah, ¿tiene llave? Cami, ¿sí me la robó? No, papito, esto fue anoche, por la noche. Jesús, madre, hoy está rara la cosa, ¿eh? No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque yo a la Julieta no la... Murió, intenté suicidarme, estuve en coma una semana. Casi me morí. Por esa weá. Qué extraño, papito. Es demasiado extraño, entonces no sé, pues qué. ¿Qué opinas? Papito, ¿qué? Pero ella me dijo que no te contara nada, ¿sí, po? Ah, la más piola, tú. Sí, pues me dijo, oye, no le digas nada a tu papá. Yo. Ella le dije, ya, Dorito tranquila, si estoy comiendo Dorito, no guapo. Chucha, mi niña. No sé qué hacer ahora, weón. Mañana le digo, ¿qué andáis robando en mi casa, weón? ¿Le digo eso? No, papito, no le digáis nada. Ah, ¿me quedo piola? Sí, po, porque si no, nunca vaya a saber quién lo quiere está buscando de la muchachita, po. Pero si se metió en mi casa, po, Dulce. En nuestra casa. No sé, sí, papito. Pero estaba llorando ya, po. Chucha la weá, puros problemas. Más encima me dijo que estaba con su esposo, que se alejó de su esposo y que iba a volver con él, pero más o menos le siento como que ay, me papá. ¿Qué?
Yo no sé, yo soy como muy vivaracha para la hueá, pues tú sabes, hijo. ¿Ya? Es que no te parece extraño. Sí, pues es medio extraño. Es demasiado extraño, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es como va a tener una llavecita, po. Sí, pues eso es lo que me extraña, po. ¿Pero qué estás pensando tú? ¿Y sabes que también es lo extraño? ¿Qué? Tu voz. Sí, su voz también es raro. Todo es raro y más encima como que me dice... A veces me dice que me extraña y yo le digo, ¿pero cómo me voy a extrañar si me conociste hoy día, weón? Papito. ¿Mm? Tú sabes que la Julietita es loquita, po. Sí, no, sí sé que es loca, pero ¿qué te, a qué querí ir? No entiendo. Papito, ¿no creí como que sea un fantasma? ¿Un fantasma? ¿Cómo hacer un fantasma? No. Dale, bicho, no, hermanito, cuídate. No, no creí que sea la fuga. ¡Mira, Nayo! ¿Qué hace aquí, mi compadre? No, po. No, 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 no. O sí. No, po. ¿Cómo voy a saberlo, po? No sé, po. No sé, pues qué sé yo, pues cómo voy a saber, weón, si no ni parecía, po, weón. ¿Cómo yo ya voy a saberlo? No se parece nada, po. Nada, po. Nada. Solo que a veces además, me da como... Además, la Julietita no puede estar sin sus tacones, po. Oye, que me dijo eso, que extrañaba que usar tacones también. ¿En serio? Ah, oh, me cagaste. Esto es muy extraño. Hoy tengo casa, ¿hasta qué hora está ahí? No sé, hermanito, un rato más. No sé qué hacer. Dulcecita, ¿qué hago? Papito, pero... saca la información, po. Pero cómo... No, pues si mira, me ha tirado varias papito, cosas. Papito, David, lo único que falta es que te diga para completar la pieza del dron de cabeza. A ver, ¿cuál? ¿O qué cosa? Que te diga que está embarazada. Ah, también me lo dijo, po. Ah, pero papá, tú soy tonto. A ver. Oye, a ver, no me hablé así, weón. Perdóname, papito. Pero es que, ¿cómo voy a saber yo eso? Pues si yo estoy. Oye, acabo de despertar yo, que si. Que no sé, weón. No sé, extraño. Por la... Igual yo creo que muy pronto, Nacho, porque ya estaba muriendo esta weón. Yo te digo, yo bebí en la casa nomás, pues puta yo estoy tratando de pensar. No sé qué hacer, por la chucha. Ah, ya, súbete nomás. Pero tú decís que le saque información, ¿cómo? ¿Ah? El gavilán. ¿Ah? Tú decís que le saque información, ¿cómo? No sé. Puta la weá, no sé qué hacer, hija. ¿Y si sabes que... y si tomo el camino de tu madre? ¿Qué? Si tomo... el camino de tu madre y me tiro en este momento de aquí para abajo. No, papá. Papá, no hagas esa cosa. Es que... ¿después quién va a ser mi papá? Oh, qué lindo. No sé, Julietita, o sea, Dulcecita, porque... no. Viste, hasta lo extraño que se me sale el nombre, po. No, qué triste. No sé qué hacer. Pero bueno, no sé, Dulcecita. Yo lo que único que sé es que voy a intentar decir lo que... o sea, hacer lo que me estáis diciendo, pero raro y difícil. Papá. ¿Qué? Yo creo que... qué lindo. Quizá estamos locos nomás y la estamos extrañando. Yo también creo lo mismo. Lo mismo le dije al Gavilán, que quizás la droga nos está haciendo mal. Hablando de eso, Dulcecita. ¿Qué? ¿Quieres un pitito? No, papito, gracias. Muy bien, eso tiene que responderle a todos los guanes que le ofrezcan, ¿ya? Ya, papito. Papito. ¿Qué? ¿Sabes qué creo que lo que nos está pasando? Oh, ¿qué pasó? Yo creo que estamos muy tristes. Y por eso nosotros la estamos viendo a todos lados y estamos psicoseados. También puede ser, pues, weón. También puede ser. Sí, yo creo que sí. Entonces, pasa la alma nomás y tenés que seguir adelante y superarla nomás, po. Sí, yo creo que sí, mi niño. De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que estoy
tan triste el día de hoy que me voy a ir a dormir, yo creo. ¿Qué aquí está Gavilán? ¡Que voy a ir a dormir! ¡Ah, Gavilancito! ¡Gavilán! Hola, papito. Chao, tío Vicente. Cuídate. Chao, bicho, gracias. No, gracias, Gavilán. Ahí nos vemos. Cuídate, que estés bien. Igual. Hola, dulce. Papito, si vamos a Lucía a la casa. ¿A la casa? Si vamos a ver a Papi, Fire y Daisy con Motorito. ¿Quiere que...? Ya, vamos a la casa. ¿Sabes qué? Ya... Me importa tampoco que sepa dónde vivo. No les voy a ni tapar los ojos, ¿ya? ¿Está bien? Un vio el bicho, sí. Un grande, el pariente. Ya, bueno, el Gavilán ya sabe. Sí, sí, ya sabe. Ya sabe. ¿Te mató tu mamá, Gavilán? Sí, tonta. Oye, pero ¿cómo...? ¿Pero cómo te reís de eso? Es que siempre me molesta porque no tengo mamá, po. Ay, ¿cuándo te molestó yo? Porque tenés más. Ahora tú tampoco. Ajá, ah, Dulce, me estáis haciendo que te tenga sangre en el ojo. ¡Amorcito! Ah, más encima está hablando con este weón. ¿Cómo está mi amorcito? Negro culiao, te cagaron. Mojón conchetumare. Bien, oye, ¿qué estás haciendo, po? Saliendo un hoyo, como el mojón digno que es. ¡Qué bonito está volviendo! Dando vuelta en el water, te voy a decir. Mojón culiao. Por la cañería llegando ¿ya? Al mar. ¿Ya? Uy, la caga fea, weón. Tío, ¿no, Gavirán? ¡Ah, qué bueno, mi amorcito! Más encima tiene tan poniendo colgando en la cabeza, ¿no lo oye, visto? Mi amorcito, yo tengo que hacer una cosita primero y te llamo, ¿ya? ¡Uy, mi amorcito! ¡Te quiero demasiado, precioso! ¡Uy, oh, qué desagradable! ¡Qué desagradable esta weá! Ya vamos a hacer una pijamada, ¿verdad? Prefiero ver el mucho gusto en la mañana que escuchar exacto. A esta weá. No, oh, weón. Más encima con la cagá fea, ay, weón. Son envidiosos, ¿sabes por qué son envidiosos? Porque Gavilán, a ti nadie te pega y papá está en puta, viudo. Prefiero estar con solo que con un mojón culiado feo, más encima. ¿Sabes qué? Por lo menos yo te hago que. Alguien que me quiere a mí. Dice, no. El otro día yo lo vi pelándose. No, y más lo que habla también la Dulce, más lo que voy a con el Cristiancito, que quería un beso el Cristiancito. Sí. Los dos pelados, los dos maracos. Sí. Andan por ahí, amor, los dos. Déjalo ir. Y si vuelve, siempre fue tuyo. Y si se va, nunca lo fue. Ay, deja de hablar tal como. Ay, esta buena me da rabia. Hay que pegarle un. Oh, date quieto para que. Y a ese weón del polima hay que pegarle un puro balazo, weón. ¡No! ¡Ahueonao! ¡No tiene agua! No, ¡es una nueva tecnología, no, weón! ¡Tengo miedo, papá! ¡Aquí vinimos con la celetita! ¡Escribe tu nombre arriba! ¡O tu ru! Papá, yo también, ¿y sabí qué? La Yaya salió de una forma muy extraña de la piscina. Está buena la piscina, con la edad cero la wea. Sí, bo. Así. Y salí así de la piscina. Ah, chucha la wea. Oigan, miren. Así. Chucha la wea. Oigan, eso, ya, tu pololo, ya no hablemos más de tu pololo porque uno tiene, no es ni importante el guan feo ese. Casi papá, como que no quiere los brazos. Mire. No es nada importante. ¡Qué miedo, ay, qué miedo! Ya, déjate hacer esa guasca de asustar. Disculpa, bolsita. Deja de asustar a tu hermana, pues, weón. Ya, porque papá te se le alargan los brazos. No sé por qué se le alargan los brazos, weón. Ya, mira, el Polima, no quiero hablar más de él porque de partida el weón es falta de respeto conmigo y tú no deberías autorizarte a pololear con él. Papá, no te tengo que pedir permiso, lo siento. ¿Tenís 4 años? ¿Cómo que no? No te tengo que pedir permiso, lo siento. Oye, Dulce, eres más ridícula que las weonas que andan así. Ay, qué pena, o sea, Gavilancito, es como que me da pena, ya ha perdido a su mamá, ha perdido a su polola, ha perdido a ya, se va la chucha. Vámonos, Gavilán. Ya, espérate, ven para allá.
Llévese, tírala. Se tira la visita. Papá, ya ve. Y agarra ya, ella. No, quiero agarrar al Gavilán. Quiero agarrar. ¡No, Gavilán! Puta la weá. ¿Cuál era? ¡Griten su root! ¡Griten su root! ¡No! 22, 48.772.000 ¡Cagué, weón! Puta la weá, weón, a ver cómo lo hago. No me deja, conche su madre, espérenme. Puta la weá, ahora para contar. Ah, weón, la mea cagada, weón. Creo que no voy a poder subir aquí, weón. A ver. Por ahí. Ah, weón. Ahí sí. Oh, la mea cagada, weón. Por el lado derecho, ¿se podía? Pero si te voy por el flotador. Por el. Por ala, pues, weón. Sube por ala. Por allá no será, weón, no. Intenta caminando para atrás. Ahí ahora, todos son científicos, todos saben la wea. Si se podía, no sé, hermano, si se puede. Pero los cabros chicos están más atrapados que la chucha. Ya, no importa, mejor si ya estoy aquí ya. ¿Siguen abajo estos weones? ¡Siguen ahí! ¡Oigan! Escriban arriba. ¡Ah! Ándate a la concha, tú. Ya, que hemos no acabado un rato, weón. No, papá, vámonos, que pongo. Quiero ir a ver la tos a la papi Faridays. Che, tu madre. Y tengo que ir a ver a Polipo después. Ese mojón feo, ¿qué lo voy a ir a ver? Sí. Si tanto te ama, ¿por qué no te viene a ver él? No, ese weón no puede venir. No, de partido no puede venir y no lo quiero ver porque le veo y le voy a pegar a ese weón. Oiga, papá. ¿Qué? A todo esto, ¿por qué esta buena sigue con él? Sí, a partir de todo creo que por su culpa se agarraron a balazos. No sé, pues, pregúntale a ella, pues. Que era en su casa. Ella, pregúntale a ella. De los morados. No, pregúntale a ella, pues. ¿Qué es los morados? ¿Qué es esa wea? Una banda criminal. ¿Cuántas veces te hemos dicho ya? Los morados son los que le cortaron el coquito al papá. Es lo mismo. ¿Papá es un criminal? Claro, y tú andáis pololeando con uno de esos. Empresario. Multimillonario, perdón. Multimillonario, pero. Chucha, que tenés fuerza, weón. Me mareo acá, me quiero ir. Ya, espérame, pero suéltame, tipo. Voy para allá. Papá, sácame de acá, porfa. Por favor. Ya, por atrás ustedes dicen, por acá. Ah, amigo, corte, weón. Dile huérfana. Pero bueno. Ya lo voy a decir. Está siendo hiriente con nosotros. Ya, escriban acá arriba. Escriban, pues. Ah, ya, no nos acercamos nunca más a la piscina. Oh. ¡Escriba arriba, mierda! No ha escrito nada, weón. ¡Ahora! ¡Primera vez que la veo! ¡Concha de tu madre! ¡Ya! ¡Vamos a estar a dos! ¡Que me he vuelto a enamorar! ¡Chucha, weón! A ver, en la mía, papá. ¡Cambiaste mi vida en mi mundo! ¡Sentía que no podía! ¡Oh! ¡La mía tele, weón! ¡Pero mira la Play! ¡Mira la Play! ¡Mira la Play! ¡Una Play 4! Sí, mira, el Fallout 76. Pero papito, si ahí pongo la princesa, la papi Faridays. Ya, pero ahora vamos a ver esa weá, po. Papá, mira, ¿por qué no? El Fallout 76. Fallout, a ver. El Fallout 76. ¡Juguemos! Dale, juego. Dale, tu corte. Ya, pero. Qué mal. Pero, ¿qué? Pero si. A ver, ¿qué querías hacer tú? ¡Quiero comer la grita de la papi Faridays!
No, hay que aguantar viendo weas de princesas si somos hombres nosotros, po. ¿Queréis ver esa wea, Gavilán? No, quiero jugar. Ah, Gavilán siempre ve la mami parentes conmigo. Ah, no creo, Gavilán. Dicen. No creo, Gavilán. Ahí se calma. Ah, ya, si no hacemos lo que ella quiere, se enoja. Ya veamos su wea de Baby Politics. Pero si hay tres controles, po. Pero no se juega, no tiene ese juego, po. Sí, se juega. Ya, y vamos a cantar mejor entonces. Ya. Oh, ya, ponte lo ahí. No, pues. Ah, ya no le gusta ni una wea. Ay, que nadie piensa. ¿Sabe qué? Yo creo que. Gavirán, ¿sabe qué? Yo creo que la quiere ir a ver al Polima nomás. A ver, prueba esta wea. Esta wea es de la wea. Ven, dulce, prueba esta huevita. Ah, oh, bien, hijo. Bien, hijo. Dale, dale, dulcecita, te toca. No. ¿Cómo que pero no? ¿Pero si te lo pasé? Mueve el ombligo, hueso. Ah, lo tiró. ¿Qué le pasa a la dulce? Lo rompió. Anda medio. No, no, estoy enojada. ¿Y por qué estás enojada ahora? Estoy muy enojada. ¿Qué te pasó? Sí, está muy triste. ¿Por qué? Por la tía Julieta. Ya, pero. Menos mal que estáis tristes, no andáis hueleando. Pero que bromeaba una cosa y otra cosa. No, nada de broma. Yo no te ando diciendo huérfana, po. Y cuando me lo has dicho ni de broma, me lo decía en serio, que es lo peor. No, 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 ¿cómo te lo voy a decir sí, en serio? Sí, sí lo has dicho. No, sí mentira, dicho. Mentira. Sí lo has dicho. Mentira. Sí lo has dicho. No. Ay, 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 ay. Te lo ofrezco, caballero. Un martini. ¿Estás a ver? Yo quiero un whisky. Por favor. Con Red Bull. Yo creo que se quiere ir nomás. Tome, caballero. Aquí tiene su whisky con Red Bull, eh. A ver, pasa. Ya. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir a dormir, weón. Vaya a dormir, pues. Me voy a la chucha. Ya. Ven, lo acompaño a la gamita, que usted todavía anda medio huevonado de su coma. Ya. Lo agarro el brazo para que no se caiga. Agárrame la pelada para que no se caiga. Ya, pero te puedo limpiar la peladita antes, por favor. Ya. Que tenéis como una basurita ahí, weón. No me gusta. A ver, dale. Dale, a ver, dale. Ya. Quédate. Espérate. Ahí sí. Ahí. Me gusta que me escupan. Dale nomás. Quédate. Eso, ahí vaya a quedar brillosito por la chucha, weón. Ahí sí. Ya. Qué bonito que ¡dulce! Me, ¡me voy! Ok, igual. ¿Se van a dormir? Yo me voy a dormir. Yo me voy a ver a mi novio. Vaya, ese nomás. Usted, me dejan solo. Ya ay, nomás. No, no importa, yo pues me ahí voy está. A... Me tendré que ir a dormir, pues. Ya, vámonos a la chucha. No me invitáis. Y es eso que el Polima es mi supuesto amigo. Eso. Supuesto amigo. Vámonos. Bien, bien. Pero deja ir a acompañar al papá en la cama, que todavía está como con lo del coma. Vamos a darle las buenas noches, que ya. Todavía está medio dormido. ¡Te queda la vuelta a la pieza! Aquí a la izquierda. Acá sí, porque yo me acuesto siempre acá. Aquí. No, pero la mía es la de acá. ¿Cómo se te puede ser la mía? Sí, irá esta la del Gavilán. ¿Papá, la niña dejó los tacones? ¿Dejó unos tacones? ¿Dejó unos tacones? Papá. Sí, mira, ven. Uy. Son de mi mamá. Ay, pues son de la mamá, pues. Mira. Ay, mira el closet. Ahí están los tacones rojos de la mamita. ¿Verdad? Ahí están.
La niña lo movió de la pieza, po. Sí, po, weón. Espérenme un segundo. Oigan, cabro, weón, no se me había olvidado decirlo, weón. Se me había olvidado. Oh, ¿qué hice? Si me había olvidado decirlo, ahí está. Cabros, vayan a seguirme a mi Instagram. De aquí a que termine el directo, lo voy a saludar a todos los que me estén siguiendo allá, weón. Denle su corte. A todos los que no me sigan. Ahí para que vayan. Vayan, que weón, pasamos los 6500 ya seguidores, weón. Es acá, al otro lado. Aquí. Yo quiero esa con baño. Aprovechen de seguirme ahora cortando, lo voy a saludar a todos. Ya. Mira, vayan papá, nomás. Papá, esta, en esta pieza te encontré. Sí, pues aquí no estaba. ¡Te escoteé! Pero ya no importa. Lo encontré desangrándose. ¿De verdad? Sí. Si no fuera por mí, ahora estaría muerto. Exacto, gracias, hijo mío. Me salvaste en la vida. Papá, ¿por qué tenía una cama acá? Porque ahí duerme. ¿Cómo que tenía una cama? Para los masajes, esa guapa para los masajes. A ver, yo también quiero bañarme. Sí, pues, lávate la raja, vos, hediondo culiao. Mira cómo me trata. Mira la esponjita, mira, la esponja. Ahora quédate, yo te baño. Dale, pero adentro la tina, ¿no? ¡Qué perturbador! ¡Es demasiado perturbador! ¿Por qué perturbador? Estoy bañando a mi hijo. Papá, el agua se puso negro, no sé si reír o llorar. Estáis más cochino que la chucha, pues, weón. Ya, a ver, agacha la cabeza. Para limpiarte el cuello. Ahí sí, weón, por la chucha. Ya, yo creo que por ahí estáis bien, ¿o no? A ver, levanta el brazo. Eso, para limpiarte la axila. Muy bien. Ya, y no puedo limpiarte abajo, límpiate vos. No, a ver, dale. Espérate. Es que como chucha, es que no me puedo meter, pues, weón. A ver, espérate. Ay, qué horrible. Eso. Estáis pasado mierda, weón. ¿Hace cuánto te cambié los pañales? Hoy día me puse los gushy. Ya, cumplí con mi labor de padre. Ay. Oh, weón, no. Gracias, papito. Ya, me voy. Buenas noches. Cuídense, que estén muy buenas bien. Buenas noches, papito. Cuídense, chao, y los quiero mucho. Chao. Voy a dormir al tiro, ¿ya? Papá, ¿me prestáis tu auto? Gavilán, ¿tú estás a cargo? ¿Sabéis manejar dulce o no? Yo estoy a cargo, yo te llevo dulce. Ya, chao, cuida a tu hermana, por favor. ¿Ya? Chao. Ya, gente, me voy, ahora sí, los fuchi. Ahora sí me voy, weón. Oh, weón, estoy cansado, cabrón, weón. Hoy día se dio un rol muy lento, creo yo, weón. Muy lento, como que no hubo acción. Pero bueno, hay día, pues, weón. Día. Mañana quizás saldrá más rol agresivo, vamos a preparar más eso. Así que, gente, nos vemos. Cuídense. Oye, voy a saludar a todos los que me estén siguiendo en Instagram, ¿verdad? Espérenme. Al tiro, denme un segundo. Konsu, Kitty, fan de Parapene, Ortiz, Joaquín, Luis Sánchez, Chris Nico, Ezequiel, Anderson, J. Iván, Maxito, Martín, Irene, Michael, Chomhead, Dan, Álvaro, Pilipita. Comenta a los que los voy saludando, ahí les dejo el link de nuevo para los que vayan llegando, ¿vale? Ani, Valeria, de tu mamá soy, Coma, Karina, Raja de Pato, Tiare, Renato, Felipe, Ángel, Francisco, Gatsu, Álvaro, jajaja, vas, etcétera. A ver, creo que hay más o no. Konsu, Cantillana, Cristóbal, Maximiliano, Lean, ese papu, baby, Agus, David, Hugo el maldito, Bichiturra, Tommy, Martín Rivas, My Name, Martina, Gavilán, Guachito Rico, pero weón, 08723, Agustín, etcétera. Creo que ahí estamos, Felipe Sale y Smoker. Muchas gracias a todos, gente. Somos 6.7K ya, weón. Los quiero, cuídense. Deja pegarme, pues, weón. ¡Acochémonos con el papito! Ya. Acochémonos los tres. Che, tu madre, weón. Ya. Nos vemos. Chao. ¡Qué pupito!
Ya, gente, nos vemos. Que estén bien, nos vemos mañana en stream. Los quiero, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.